Y bueno, con las indicaciones dadas, adelante, doctora, queda en el uso de la palabra. Bien, buenas noches al Centro de Formación y Capacitación CEFOCAT. Para mí siempre es un honor poder participar en estas jornadas académicas. Agradezco esa invitación que se me ha hecho para hoy día trabajar con ustedes temas importantes ligadas al derecho administrativo, ¿no? Me toca a mí empezar este curso de especialización, ¿no? Y en ese sentido vamos a proyectar algunas diapositivas que hoy día quiero conversar con ustedes en relación al tema que se me ha asignado, que viene a ser, en este caso, la administración pública y los fundamentos del derecho administrativo. Asimismo, agradecer a todas las personas que hoy día están reunidos con nosotros para poder conversar sobre estos temas tan importantes ligadas al derecho administrativo. Bien, dicho eso, no sé si me puedes dar permiso para poder compartir con ustedes estas diapositivas. Sí, doctora, ya cuenta con todos los permisos, por favor. Ahorita. Dame un segundo que no tengo red aquí. Ahora sí, ¿no? Me dicen, disculpen la, solo que el sistema aquí no,
No sé qué pasó. Bien, entonces empezamos. Bien, vamos a trabajar entonces en relación a lo que viene a ser la administración pública, ¿no? Entonces, la administración pública y cuáles son los fundamentos de nuestro derecho administrativo. Entonces, aquí debemos tener nosotros en cuenta lo trascendental que es para nosotros unir estos dos conceptos denominados la administración pública y el derecho administrativo. Entonces, ¿de qué nos va a servir a nosotros cuando hablamos de administración pública? No olvidemos nosotros que la administración pública debemos partir de un concepto base, que es la administración pública. Es ese conjunto de tanto instituciones, órganos y procesos que van a trabajar para poder garantizar el cumplimiento de las leyes en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿cómo se materializa la administración pública en la prestación de los servicios, en la gestación de los recursos, en la regulación de las actividades económicas y sociales que realiza el Estado hacia los ciudadanos, ¿no? Si eso es así, entonces tenemos que, dentro de la gestión pública, nos va a servir como un instrumento a la administración pública para que ésta sea más efectiva. Y dentro de los fundamentos del derecho administrativo, en el interín de la exposición que voy a desarrollar, vamos a tener en cuenta cómo es que se va a destacar la importancia del ámbito de la administración pública, es decir, del ejercicio de la función administrativa y los fundamentos de nuestro derecho administrativo. Vamos a ver ahí y vamos a explorar cómo es que el derecho administrativo, ¿no?, a través de la 27.444, con algunos aspectos muy preliminares en cuanto al contenido, en cuanto a la finalidad y en cuanto a las fuentes y los principios dentro del procedimiento administrativo, van a desempeñar un papel importante en el funcionamiento justo, eficiente y justo de la administración pública. De esa manera nos va a permitir a nosotros poder facilitar la comprensión a través de algunos ejemplos de cómo es que la administración pública y el derecho administrativo son parte elemental, ¿no?, para hablar de una buena administración pública, para hablar de procedimientos justos, de procedimientos eficientes, ¿no?, hacia el ciudadano. Vemos que esta función pública y la administración pública, ambos se van a estar relacionando porque, por ejemplo, imagínense ustedes un ejemplo cualquiera, un ejemplo que se da mucho en los gobiernos locales y que cada uno de nosotros lo vive todos los días, porque todos los días sacamos basura, ¿no? Por ejemplo, en nuestras casas, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que los gobiernos locales, ¿cuál sería aquí su, qué sería aquí en su función principal de los gobiernos locales? Sería garantizar la limpieza pública, ¿no? Garantizar que la basura que todos los ciudadanos sacamos todos los días sea recolectada, la basura de las calles, ¿no? Entonces, miren aquí la función administrativa que juega, en este caso, este gobierno local, ¿no? Este gobierno local juega un papel trascendental al resolver un problema de la recolección de basura, y para que resuelva el problema de recolección de basura va a tener que cumplir con algunas regulaciones normativas, ¿no? Y por lo tanto, la administración pública va a ser entonces ese conjunto de instituciones que van a trabajar para lograr un objetivo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En este caso, gobierno local, de acuerdo a sus competencias, estamos trabajando con ellos recolección de basura, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos cómo es que la función administrativa y la administración pública se vinculan en este ejemplo práctico, ¿no? Y así iremos viendo algunos ejemplos de cómo es que la aplicación práctica de nuestro derecho administrativo en nuestro día a día es trascendental, ¿no? No podemos nosotros dejar de soslayar la importancia del derecho administrativo, ¿no? Entonces, dentro de estos fundamentos hablábamos nosotros que al regular la actuación del Estado en esta función administrativa y por lo tanto el respeto de garantizar los derechos de los ciudadanos, ¿no?, en los actos administrativos, en los procedimientos administrativos, ¿no?, en esa relación de vinculación entre la administración pública y los ciudadanos, o entre la administración pública a través de sus diversos tipos de relaciones que se dan, ¿no?,
Todo esto es abordado por nuestro derecho administrativo. Un ejemplo, podemos citar, otro ejemplo de lo que podemos citar, por ejemplo, cuando un ciudadano recurre a una entidad pública para solicitar una licencia de funcionamiento o una licencia de construcción, ¿no? Tiene que seguir ciertos procedimientos establecidos ¿dónde? Ciertos procedimientos establecidos en los textos de procedimientos administrativos, los TUPACs que nosotros llamamos, ¿no? En los TUPACs están todos los procedimientos administrativos que son los diversos servicios que prestan las entidades públicas de acuerdo a sus competencias, ¿es así? Y entonces ahí tenemos una vinculación de un ciudadano con la administración pública, en este caso, ¿qué busca el ciudadano? Busca satisfacer un interés personal, ¿no? Individual. ¿Y qué busca satisfacer o qué busca tutelar la administración pública? Un interés general. Entonces, de la interacción de los dos tipos de intereses es lo que la administración pública va a tutelar para encontrar un punto medio y que estos procedimientos sean justos, equitativos, ¿no? Basándose en normas, basándose en principios propios de nuestro derecho administrativo, ¿no? Dicho eso, entonces vemos cómo existe una sincronía, ¿no? entre nuestra administración pública y nuestro derecho administrativo. Ahí vemos entonces la interacción que se da entre la administración pública y el derecho administrativo. Entonces nos va a permitir a nosotros establecer de esta interacción, poder establecer un gobierno que sea mucho más eficiente, mucho más justo, ¿no? Al servicio del ciudadano, ¿no? Y de esa manera vamos a tener servicios de calidad mucho más eficientes. Por lo tanto, la administración pública debe conseguir, a través de los distintos procedimientos, de los diferentes plazos, de las diferentes garantías y el ejercicio de tutela de los derechos fundamentales a través de nuestro derecho administrativo, a través de los debidos procedimientos, vamos a tutelar de manera justa y equitativa y, por lo tanto, vamos a tener una administración más transparente, más imparcial y respetuosa de los derechos ciudadanos, ¿no? Bien, dicho eso, entonces nos toca tener en cuenta cuáles serían las teorías y los principios del derecho administrativo en sus orígenes, ¿no? Esta teoría de estos orígenes de la administración pública y el derecho administrativo no son más que lo que se viene, o lo que recuerden ustedes que nuestro derecho administrativo en relación a las demás ramas es un derecho todavía nuevo, ¿no? En relación a las demás áreas. Y entonces ahí tenemos que se reflejan algunas necesidades temporales que se dieron en la sociedad, ¿no? Entonces nuestro derecho administrativo, si bien es cierto, es un campo fértil en legislación que ha ido con el tiempo avanzando, pero nació o tiene sus orígenes propias en algunos temas que o aspectos ligados al siglo XIV, al siglo XV, ¿no? Donde teníamos ahí como protagonismo al monarca, ¿no? Ahí hablábamos, por ejemplo, de la recaudación fiscal. Son los primeros indicios de hablar de derecho administrativo, donde hablábamos y estábamos hablando de la plena burocracia, ¿no? Controlada por el rey. Luego, culminada esta Edad Media, aparece ya el Estado absolutista, ¿no? Donde el monarca se convierte en el titular del derecho propio de todos y en él tiene todas las funciones y todas las potestades del Estado, ¿no? Y recuerden el dicho, todo el poder emana de él y reside en plenitud en él, ¿no? Desde ahí comenzamos a cómo va evolucionando estos orígenes del derecho administrativo. Luego viene la Revolución Francesa, ¿no? Posteriormente tenemos algunos supuestos teóricos sobre la soberanía nacional, sobre la división de poderes, sobre los derechos innatos del ciudadano, sobre el principio de legalidad, ¿no? Ya un poco van entrando en materia, ¿no? Para poder luego hablar de esta administración pública y el derecho administrativo. Ya hemos hablado también que la administración pública, ¿no? En cuanto a la persona, viene a ser el sujeto de derecho que emana la declaración de voluntad, ¿no?
es titular de un patrimonio, es justiciable, es responsable, ¿no? Nuestro derecho administrativo, de acuerdo al marco jurídico, pues es aplicable a todos los actos de la administración pública, ¿no? Como una organización instrumental que puede actuar dentro de las normas que conforman el derecho administrativo, ¿así? Y lógicamente nuestro derecho administrativo tiene principios, ¿no? Tiene normas positivas y principios generales que van a servirle para que se interprete, para que se articule, para que se complementen estas normas. ¿Y cuáles serían estos principios que lo acompañan? El principio de la competencia, el principio de la jerarquía, de la descentralización, el principio de la coordinación. Cuando hablamos de competencia, pues ustedes saben que este principio juega una tarea fundamental, ¿no? Porque si no tenemos competencia, entonces, ¿cuáles son esas facultades? ¿Cuáles son esos poderes? ¿Cuáles son esas atribuciones que le han sido dadas de manera expresa por ley a los órganos de la administración pública para que ellos, en base a esas facultades, que son sus atribuciones y que a la vez van a conformar sus limitaciones de sus facultades, para poder ver hasta dónde son sus funciones, cuáles son sus facultades y en base a ello poder actuar? Esta competencia puede estar ligada a materia, a territorio, a grado, a tiempo, ¿no? A cualquiera de estos indicadores puede estar ligada a la competencia y se va a encontrar, por lo tanto, delimitada por el principio de la especialidad, ¿no? Y el principio de legalidad. Si no está dada por ley, si no tiene esas funciones o esas competencias, entonces estamos hablando de un órgano incompetente, ¿no? Levanta la mano. Sí, adelante, Remy. Remy, ¿estás levantando la mano o es mi idea? Sí, doctor, una consulta. Sí. Sí, por ejemplo, en caso de que, digamos, me sancionen, digamos, con una sanción administrativa y, digamos, que se vulnere uno de estos principios, ¿quedaría sin efecto, digamos, esta sanción administrativa? Una cosa son los principios del derecho administrativo y otras cosas son los principios del procedimiento administrativo, de los que están en la 27.444 que ahora vamos a hablar. Pero vamos a suponer que te sanciona un órgano incompetente, ¿no? Si te sanciona un órgano incompetente, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia si te sanciona un órgano incompetente? ¿Sí, Timo? ¿Está preguntando? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, la consecuencia es de que yo pueda apelar, digamos, ¿no? En este caso, en caso de... ¿Cuál es la consecuencia si te sanciona un órgano incompetente? Ah, claro, un órgano incompetente es de que quede nula esa sanción. Ya, pero está bien, queda nulo, pero no es nulo automático, ¿no? La consecuencia, recuerden ustedes que decíamos nosotros que uno de los principios de la competencia, si uno de los principios de acuerdo a la competencia es justo para parametrar a la administración pública bajo este principio de legalidad. Y recordemos que el acto administrativo tiene algunos elementos, ¿no? Y un contenido como tal. El contenido del acto administrativo es que este acto administrativo sea dictado dentro de un procedimiento, sea dictado por un órgano competente, ¿no? Si el acto administrativo es dictado por un órgano incompetente, ¿eso qué significa? Que estamos transgrediendo la norma. Y si estamos transgrediendo la norma, entonces eso no es subsanable. Eso es nulo de puro derecho, ¿no? Entonces, es por eso que, si no, imagínense la estructura del Estado, si no, imagínense las organizaciones del Estado. La Universidad Nacional de Trujillo se le ocurriría meterse en competencia de gobiernos locales. Los gobiernos locales se le ocurriría meterse en competencia de la Universidad Nacional de tema educativo. Los gobiernos regionales se le ocurriría meterse en competencia del OCE. Imagínense ese desorden, ¿no?
Por eso, bajo el principio de legalidad, es que cada entidad pública tiene sus propias competencias, ¿no? Para que en base a esas competencias actúe. Y de ahí, cada uno sabe cuáles son sus competencias y, por lo tanto, en base a esas competencias resuelve. En base a esas competencias es como el límite de sus facultades, ¿no? No puede ir más allá de lo que la ley no le permite, ¿no? ¿Estamos? ¿Me siguen? Vulneración de principios. Ok. Ok, seguimos. Bien. Entonces, acá hablábamos que la competencia está ligada a hablar de facultades. Está ligada a hablar a cuáles son las facultades, cuáles son los poderes o cuáles son las atribuciones que le han dado por ley a los distintos órganos de la administración pública, ¿no? Y por lo tanto, va a constituir una limitación a sus facultades. ¿Por qué? Porque no puede ir más allá de lo que la ley no le ha autorizado hacer. Y luego, también otro principio importante dentro de nuestro derecho administrativo es la jerarquía, ¿no? La distribución de la competencia por razón de grado, ¿no? Pudiéndose imponer aquí la voluntad del superior sobre el inferior. La jerarquía, es que la jerarquía es importante, ¿no? Hay entidades que están adscritas a ministerios y ahí se da, por lo tanto, este principio de la jerarquía, o dentro de la entidad pública, dentro de un órgano de la administración pública, por ejemplo, un gobierno local, ¿no? Un gobierno local, bajo principio de jerarquía, ¿no? Tiene su estructura orgánica. Y a partir de su estructura orgánica se emiten actos administrativos, ¿no? Sabemos que los gobiernos locales no tienen doble instancia, tienen instancia única. Entonces, bajo el principio de jerarquía, ¿no? Bajo el principio de jerarquía sabemos cuáles son el máximo órgano administrativo y cuáles son los demás órganos que están por debajo, ¿no? Bajo el principio de jerarquía. Igual en el tema del principio de la descentralización. En el tema de la descentralización, este principio busca que las competencias sean ejercidas por órganos mucho más cercanos a la población, ¿no? Recuerden ustedes que dentro del proceso de descentralización se llevó con ello a la creación de los dos niveles de gobierno. Los niveles de gobierno, nos estamos refiriendo a los niveles de gobierno regional y los niveles de gobierno locales, ¿no? ¿Por qué? Porque estos tenían como misión estar más cerca al ciudadano, porque desde el gobierno nacional no se podía escuchar a la población, no se podía ver cuáles son sus problemas, cuáles son sus dificultades que tiene la población. Imagínense todo centrado en Lima y llegar hasta el pueblito más pequeño para poder ver cuáles son sus problemáticas y poder contribuir en la mejora de calidad de vida, no podría, ¿no? Entonces, dentro del proceso de centralización, vinieron todos los gobiernos regionales y vinieron todos los gobiernos locales, entendidos como municipalidades provinciales, municipalidades distritales, ¿no? Entonces ellos se supone que están más cerca de la población, se supone que están para generar un desarrollo económico dentro de este ámbito territorial a la cual ellos tienen competencia, ¿no? Y por eso es que se impulsó la descentralización y también quedó como un principio dentro de nuestro derecho administrativo que busca con ello, como dice, acercar más a la población, ¿no? Dentro de los diferentes niveles de gobierno que existen en nuestro país, ¿no? Luego tenemos la coordinación, otro principio importante en el derecho administrativo. El MOFRE-ROFRE. Sí, el MOFRE-ROFRE son los instrumentos de gestión que van a servir, así es. Ya, la coordinación. La coordinación también es un principio importante para el derecho administrativo y por tanto para la administración pública, porque la coordinación, recordemos nosotros que en la diferente, ubíquense ustedes en la estructura del Estado. Acuérdense ustedes esa maraña de organismos de la administración pública, ¿no?
organismos constitucionales autónomos, niveles de gobierno, poderes del Estado. Entonces vamos a ver nosotros que no todas las los órganos de la administración pública se van a relacionar bajo el principio de jerarquía. ¿Por qué? Porque hay órganos que son autónomos, independientes, ¿no? Y que no podrían jamás estar relacionados bajo el principio de jerarquía. Entonces ellos, ¿bajo qué principio se podrían estar relacionados? Bajo el principio de coordinación. Porque el hecho que sean independientes, que sean autónomos, no significa que sean islas. La administración pública está compuesta por diferentes órganos de la administración pública, y si está compuesta, tienen que trabajar unidos, tienen que trabajar articulados. Porque si no lo hacen, no trabajan articulados, pese por más independientes, por más autónomos que sean, tienen que trabajar porque son parte de un todo que se llama Estado, ¿no? Y el Estado tiene una finalidad principal, ¿no? ¿Cuál es la finalidad principal del Estado? ¿Cuál es la finalidad principal del Estado? A ver, por favor, escriban en el chat. ¿Cuál es la finalidad principal del Estado? ¿Qué busca el Estado? A ver, ¿dónde estamos? El bien común, así es. Busca el bien común, ¿no? Y si busca el bien común, cualquier entidad del Estado tiene que seguir ese mismo objetivo, buscar el bien común, dentro de las competencias para las cuales han sido dadas, pero tiene que buscar el bien común. No puede ir en otro sentido, sería ilógico, ¿no?, que vaya en otro sentido. Entonces, ahí, y por lo tanto, están llamados a trabajar juntos, juntos. Eso es lo que ahora le cuesta a las entidades hacerlo, ¿no? Deberían trabajar en equipo, deberían. Porque hay problemas, así es, porque hay problemas que se están evidenciando y que se necesita de un trabajo en equipo. ¿Cuáles problemas que cada vez están más en evidencia? La corrupción, uno de ellos, ¿no? Y eso llama a la reflexión de que deben trabajar el Estado de manera conjunta, articulada, para poder hacer frente a este problema. La salud, así es, Freddy, la salud, ¿no? Y si vamos a ver, son muchos los problemas que pueden estar en agenda, ¿no? Son muchos los problemas que podemos traer en agenda y que el Estado, en su conjunto, debe trabajar en equipo, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? Con uno de los principios del derecho administrativo. En este caso sería la coordinación. No lo va a hacer bajo jerarquía, porque ya sabemos que hay entidades del Estado que son autónomas, pero sí puede hacerlo bajo este tema. Claro, la inseguridad ciudadana, totalmente, totalmente de acuerdo. Por eso hay muchos problemas que deben ser puestos en agenda y comenzar a abordarse de manera integral, ¿no? Miren qué tan importante es nuestro derecho administrativo, ¿no? Para poder ayudar y contribuir a estas tareas de trabajo articulado, ¿no? Bien, entonces ahí miren, tenemos estos principios del derecho administrativo, no del procedimiento, todavía no entramos a los principios de procedimiento, ¿ya? Entonces ahí tenemos, claro, también son un montón de temas, si ponemos, no vamos a enumerar, son bastantes, bastantes, pero muy bien que lo hayan hecho recordar ustedes los diferentes temas y problemas que ahora tenemos, ¿no? Bien, entonces estos son los principios. Dentro de estos principios, entonces ya hemos trabajado la primera parte. Hemos trabajado qué es la administración pública. Hemos trabajado cómo es que la administración pública se vincula con el derecho administrativo. Hemos trabajado también, ¿no?, qué tan importante es hablar de nuestro derecho administrativo en cuanto a finalidad y contenido. Hemos hablado también sobre los principios del derecho administrativo y ahora nos toca trabajar también otro tema importante ligado a los principios. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, yo soy una empresa del Estado, ¿no? Yo soy una empresa privada, mejor. Yo soy una empresa privada y deseo obtener un permiso de operación en un área protegida, ¿no?
yo quiero hacer este trámite. Y entonces, aquí vamos a ver nosotros que van a jugar las fuentes del procedimiento administrativo, ¿no? Va a jugar entonces aquí un papel importante que dice nuestra Constitución, que dicen nuestras leyes, ¿no? En relación a poderle dar permiso a esta empresa en un área protegida, por ejemplo, ¿no? Y si es así, entonces vamos a hacer uso de nuestras fuentes para ver cómo se va a respetar el interés económico y la preservación de nuestro medio ambiente en esta área protegida, ¿no? Porque recordemos que ¿qué tutelaba el Estado? El Estado tutelaba el bien común. En este caso hablamos de área protegida. Entonces, ¿cuál será el bien común? El medio ambiente, ¿no? ¿Quién le va a tocar preservar el medio ambiente? Al Estado, ¿no? Y entonces, ¿cómo el Estado, en relación a este pedido, a este permiso que hace esta empresa, cómo tutela el interés general a través de la preservación del medio ambiente y cómo tutela el interés individual, que es el interés económico de esta empresa, ¿no? ¿Cómo hace esa ponderación? Entonces, ahí va a hacer uso de las fuentes del derecho administrativo, ¿no? Estas fuentes, que tal como lo dice el artículo 51 de nuestra Constitución Política, ¿no? Tenemos donde hay prevalencia, ¿no? De nuestra Constitución en este orden jerárquico que está establecido, ¿no? Tenemos a nuestra Constitución como nuestra base, luego los tratados de derechos humanos, luego la ley, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los tratados, las ordenanzas regionales, las ordenanzas municipales, los decretos supremos, las resoluciones ministeriales, las directoriales, entre otras, los decretos regionales, los decretos de alcaldía, ¿no? Pregunta. Sí, Franco, adelante. Adelante, Franco. Franco, puedes hacerlo alzando la mano por el audio o por el chat, como desees. Franco. Los principios están establecidos en el tubo, pero ¿dónde más? Los principios del procedimiento administrativo están establecidos, a ver, para poner en contexto. Sabemos nosotros que la 27.444 es nuestra norma común en la administración pública, ¿no? Si es así, esta contiene los principios del procedimiento administrativo. ¿En dónde más están los principios del derecho administrativo en esta norma común? Pueden haber otros principios sin normas especiales, ¿no? Pueden ver otros, por ejemplo, si yo estoy en contrataciones del Estado, ejemplo, ¿no? Yo estoy en contrataciones del Estado, ¿encontraré principios en contrataciones del Estado? Sí, con principios específicos en relación al procedimiento de contrataciones del Estado, ¿no? Porque ¿qué son los principios? Mejor lo tocamos cuando llegamos ahí, ¿ya? ¿Qué son los principios? Para no salirnos de contexto, ¿no? En normas especiales, así es, normas especiales, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar principios también en las normas especiales, aparte de tener nuestros principios base que están en el procedimiento administrativo general o en el procedimiento administrativo sancionador, dependiendo, ¿no? De la 27.444. Bien, entonces ahí, seguimos avanzando. Perfecto. Ya, ok, pueden seguir haciendo sus preguntas y vamos bien. Bien, entonces hablamos de las fuentes. Entonces miren ustedes, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, mediante esta sentencia, la 047-2004, y la doctrina, siguiendo a uno de nuestros referentes, ¿no? Doctor Marcial Rubio Correa, ha establecido pues que existe un orden jerárquico en el plano nacional, ¿no? En relación a las normas reglamentarias. Y de acuerdo a este cuadrito que ustedes ven ahí, tenemos este orden jerárquicos, ¿no? En el plano de fuentes dentro de nuestro derecho nacional. Entonces, tipo de normas, los decretos,
las resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, directorales, resoluciones especiales, ¿no? Entonces, ahí va a haber basados en el principio de supraordinación, y ahí entra lo que viene a ser la competencia y la jerarquía en base al órgano que lo dicta, ¿no? Bien. Estas fuentes del derecho administrativo, ¿pueden haber otras fuentes del derecho administrativo en el país? Bueno, de acuerdo a la doctrina, los clasifica de esta manera también, ¿no? Tratados, principios generales del derecho, la jurisprudencia, los precedentes administrativos, la doctrina, ¿no? Entonces pueden ser otras fuentes. Bien, entonces esto es para el tema de fuentes, cuando queremos nosotros resolver algo como uno de los ejemplos que les he dado, ¿no? Ok, entonces tenemos aquí ya que el Estado y las funciones, déjenme verificar si la ley, de qué orden es, o jerarquía estatutaria, la ley. Richard, la directiva de qué orden está. Si quiero el orden de prelación, ¿qué he pasado? Richard. Bien, en cuanto a, ahora sí, siguiendo entrando en materia, cuando hablamos del Estado y sus funciones, debemos tener en cuenta nosotros que el Estado, habíamos dicho que es ese Estado, de acuerdo al marco constitucional, el Estado es el Estado unitario, ¿no? El Estado unitario que tiene como órgano al Estado, y este, para no abusar de su poder, ¿no? Y para un tema de equilibrio de poderes, ¿no? Se ha separado estos tres poderes, y a cada poder le corresponde una función, ¿no? Una función que ya en la doctrina esto también ha ido variando un poco, porque antes se decía que al poder legislativo le corresponde, por lo tanto, la función legislativa, al poder ejecutivo, el administrativo, y al poder judicial, el jurisdiccional, ¿no? Sin embargo, vemos que en la práctica, pues, las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales son ejercidas en mayor o menor medida por estos tres poderes del Estado, ¿no? Y además vamos a ver que estas funciones se dividen, ¿no? De una manera u otra, en la función administrativa, legislativa y jurisdiccional, ¿no? Más o menos esta es nuestra posición en relación a él. Y la organización administrativa. Esta organización administrativa sabemos que es la base, ¿no? En la cual se centra nuestra Constitución. Nuestra Constitución ha establecido la base de nuestra organización administrativa, ¿no? Y podríamos nosotros decir que es aquella potestad organizativa del Estado que emana del poder constituyente, ¿no? Y por lo tanto, podemos decir que el poder constituyente viene del pueblo a través del Congreso de la República en base al artículo 43 de nuestra Constitución Política, ¿no? Y también diríamos que el Estado es uno e indivisible, su gobierno es unitario, es representativo, es descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poderes. Lo sabemos todos, ¿no? Esa es nuestra organización administrativa. Esa es la que está establecida en nuestra Constitución Política. Y cuando nosotros nos dicen cómo es que se organiza nuestro Estado, nos debemos acordar del artículo 43. ¿Cómo se organiza? Bajo un gobierno unitario, representativo y centralizado. Por lo tanto, el Estado es uno indivisible. Esa es su organización administrativa, ¿no? Entonces, esta organización administrativa tiene esta cara. Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, ¿no? Los organismos constitucionales autónomos, los niveles de gobierno, ¿no? Esto es lo que nos debe traer a nosotros acordarnos como primera imagen de cómo es nuestra organización administrativa en nuestro país, ¿no? Esta organización administrativa, en este plano, en este primer nivel y segundo nivel, porque si seguimos nosotros viendo los órganos adscritos, por lo menos al Poder Ejecutivo, esto se va a abrir todavía la valla, ¿no? Pero para la primera parte de la organización administrativa, recordemos nosotros que esta sería la estructura de nuestra organización administrativa en nuestro país, siguiendo el artículo 43 de nuestra Constitución Política, donde hablábamos Poder Legislativo, Ejecutivo, Poder Judicial, los organismos constitucionales autónomos, los niveles de gobierno. Sí, Freddy, adelante. Freddy, ¿me escuchas?
Sí, doctora, disculpe. Lo que pasa, tenía una pequeña consulta. Buenas noches. Okay. Buenas. Cuando se refiere a un principio del derecho administrativo que es la jerarquía, podemos decir que la jerarquía existe una dependencia o jerarquía entre el gobierno central, ¿no? Y estos gobiernos regional y local, ¿cierto? No, no, ahí no existe jerarquía. Entre los niveles de gobierno, entre los niveles de gobierno, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, no hay dependencia, porque son Okay. niveles de gobierno, ¿no? No existe ahí el tema de la cuestión de una jerarquía. No, no, ni con los organismos constitucionales autónomos ni con No, los poderes del Estado. eso está claro, ¿no? Los autónomos no tienen sujeción ni jerarquía, ¿no? No, con Son los niveles autónomos. tampoco, porque son niveles de gobierno, son en paralelo. No, no hay uno que se subordine al otro, no. Los tres Ya, son igual, tal cual. entonces, con esto concluyo, la jerarquía existe dentro de un organismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que usted mencionó. Vamos a pensar en el Ministerio de Salud o Ministerio Interior, que esté adscrito, ¿no? A ese ministerio, por decir, ¿no? ¿Cierto? Puede darse dentro de un organismo o puede dentro de una entidad pública, en las unidades orgánicas. Ahí puede darse, en Ah, cualquiera de los dos. ya, pero tiene que estar dentro. Dentro, sí, dentro. Ya, listo, doctora, gracias. Ok. Bien, entonces seguimos. Entonces ya luego estábamos trabajando el tema de qué entendemos nosotros por organización administrativa, ¿no? Entonces recordemos organización administrativa, de acuerdo al artículo 43 de nuestra Constitución Política. Tenemos que tener en cuenta ahí que hablamos de los poderes del Estado, hablamos de los organismos constitucionales autónomos, hablamos de los niveles de gobierno. Estos no tienen ninguno de ellos jerarquías. Aquí no hay jerarquías, ¿no? Hacia abajo, cuando se despliegan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los organismos constitucionales autónomos, ninguno se subordina a otro, ¿no? En el caso de, por ejemplo, los niveles en los gobiernos regionales, en los gobiernos distritales y provinciales, no hay tampoco subordinación de uno hacia otro, ¿no? Lo que tienen son competencias cada uno de ellos, ¿no? Pero no subordinación. Ahí la relación que prima o el principio que prima ahí es el de coordinación, no sería el de jerarquía, ¿ya? Bien. Luego de ello nos toca trabajar ahora sobre la función administrativa. Entonces, hablamos nosotros de la organización del Estado, hablábamos que el Estado es aquel que se organiza jurídicamente y que ostenta el poder público, ¿no? Si el Estado detenta el poder público, entonces, ¿cómo se manifiesta este poder público? Bajo la función legislativa, ejecutiva y jurisdiccional, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que a estas tres funciones hay una función administrativa transversal, ¿no? Porque la función administrativa no le es propia de la función ejecutiva. Ya eso, en la doctrina anterior decía, la doctrina pasada, ya, la tradicional decía que la función ejecutiva era propia de la función administrativa. Eso ha variado. Ahora sabemos nosotros que la función administrativa lo puede hacer tanto el Congreso, como lo puede hacer el Ejecutivo, como también lo puede hacer el Poder Judicial, ¿no? Pueden ejercer función administrativa cualquiera de los tres sin ningún inconveniente. El tema es que algunos lo harán en mayor medida y otros lo harán en menor medida, pero eso no significa que no ejerzan la función administrativa. Estamos, ¿no? Bien. Entonces tenemos que el poder público está basado en el principio constitucional de la unidad de poder, ¿no? Este poder que está distribuido en las diversas entidades del Estado, ¿no? Entonces, de acuerdo a la teoría clásica de separación de poderes, ¿no? Originalmente decíamos que cada órgano le corresponde una potestad, ¿no? Pero luego ha ido evolucionando, las instituciones también han ido cambiando y ahora decimos que eso ya no es así, ¿no? Eso ha cambiado la mirada y el órgano asume otras funciones también, además de la función ejecutiva, ¿no? Entonces, luego esta se vincula con la función pública, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que la función pública
¿Y qué es la función pública? ¿Quién la realiza la función pública? La función pública va a ser justo aquella actividad que es realizada por el Estado. Esta actividad que es realizada por el Estado a través de sus diferentes órganos, ¿no? Esto implica entonces que existe actos soberanos de poder. Actos soberanos de poder que van a estar relacionados en relación a la función política o en relación a la función legislativa o en función a una función de carácter jurisdiccional o una función de carácter administrativa, ¿no? Que pueden ser para realizar actos propios de cada uno de estos órganos, ¿no? Entonces, siguiendo, por ejemplo, Ariño, ¿qué nos dice? Nos dice que la función pública va a ser aquella que se desarrolla en la consecuencia de los fines esenciales que tiene el Estado. Por lo tanto, es una actividad propiamente soberana, dice, que supone que exista un régimen autoritario y que ésta se ejerza a través de actos jurídicos. Entonces, esta es una actividad propia del Estado, ¿no? Vamos a ver por acá. Dice jerarquía se refiere a la estructura orgánica de cada entidad. Se relaciona con el principio de coordinación, ordenanzas municipales. Las ordenanzas municipales, ¿qué tiene las ordenanzas municipales? No entendí. Si a la hora que hacen su, comentan ahí, hacen su pregunta o si es un comentario para poder orientarnos ahí y poder aclarar las cosas, sería ideal. Pero está bien, vayamos interactuando, esa es la idea, ¿no? Bien, entonces sigamos, función pública, recapitulando. Función pública, recordemos entonces que va a ser aquella actividad que realice el Estado. Si es aquella actividad que realice el Estado, ¿cómo el Estado realiza sus actividades? A través de sus diferentes órganos. Recuerden ustedes que el Estado tiene, de acuerdo al artículo 43, una organización administrativa. Y que esta organización administrativa está compuesta por órganos de la administración pública, ¿no? Que estos órganos de la administración pública pueden ser órganos propiamente dichos u órganos que pertenecen dentro de las entidades, órganos internos o externos. Los órganos internos son los que pertenecen a una entidad pública y se llaman unidades orgánicas. Los órganos externos son aquellos que son órganos adscritos a algunos ministerios, ¿no? Son órganos. Bien, pueden ser cualquiera de los dos. Bien, entonces, la función pública va a ser ejercida por estos órganos. Si es así, entonces, siguiendo acá se repitió. Entonces, la función pública, por ejemplo, cuando decimos que esta es legislativa. ¿Estamos? Función legislativa. Sí, función legislativa. Ahorita vamos a trabajar función legislativa. Bien, entonces, la función legislativa, por ejemplo, cuando hablamos de función pública, porque hemos dicho que, ¿quién ejerce? Hemos dicho la función pública, los órganos, ¿no? Que pueden ser internos o externos. Ahora, si ponemos función pública, en este caso, veamos cómo esta función pública se ejerce en el órgano legislativo, ¿no? Por lo tanto, en la función legislativa. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuál es su competencia de esta función legislativa? Es crear, modificar, derogar, extinguir normas jurídicas, ¿no? Esa es una de sus funciones principales. No es la única, pero es la principal, ¿no? Entonces, si bien existen atribuciones que le han sido dadas por la Constitución a este poder legislativo, ¿no? Pero este poder legislativo, ¿no? Tiene como función principal el de crear, modificar, derogar leyes. Solo a él le ha sido dado por ley poder hacer, realizar esta competencia o esta función. Bueno, por ley sí, solo a ellos, pero excepcionalmente también se le han dado al presidente de la República, ¿no? Excepcionalmente sí se le puede delegar, ¿no es así? Al Poder Ejecutivo, ¿no? Sí le pueden delegar excepcionalmente al Congreso, ¿no? Para que emita normas con rango de ley. Y entonces él, además de que el Poder Ejecutivo ejerce su potestad reglamentaria, porque esa sí la tiene, ¿no? El Poder Ejecutivo tiene potestad reglamentaria. ¿Estamos? ¿No? ¿Por qué reglamentaria? Porque reglamenta todo lo que el Congreso le da. Todas las leyes
que son chamba del Congreso, lo tiene que reglamentar el Ejecutivo, ¿no es así? Lo tiene que reglamentar. Entonces, ¿quién ejerce la potestad reglamentaria? Es el Poder Ejecutivo. Pero además de ejercer la potestad reglamentaria, excepcionalmente por delegación, ¿no?, del Congreso, le pueden delegar para que emitan normas con rango de ley, ¿no? Sobre algunas materias, claro, con algunas restricciones. Sí, ¿no? Entonces vemos que función legislativa lo ejerce el Congreso, pero excepcionalmente lo pueden delegar al Poder Ejecutivo para que ejerzan normas con rango de ley. Ok. Luego viene la función pública ya en materia jurisdiccional, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos entender esta función pública en materia jurisdiccional? ¿Cuál es la tarea la tarea jurisdiccional? Es resolver conflictos, ¿no? Para eso se ha creado al Poder Judicial, para que éste resuelva los conflictos de intereses, ¿no?, de manera definitiva y con una potestad incluso de usar la fuerza, si es necesario, para que sus decisiones sean eficaces, ¿no? Esa es su tarea de ellos. Para eso se les ha creado al poder, para eso existe el Poder Judicial, para resolver los conflictos de intereses de los ciudadanos de manera definitiva, incluso utilizando la fuerza para que sus decisiones sean eficaces, ¿ok? Si esa es su tarea fundamental, ¿dónde entonces ejerce la función pública, ¿no? Entonces ahí tenemos que la función jurisdiccional, ¿no?, que va a ejercer esta función jurisdiccional, el Poder Judicial, ¿no?, además de ejercer su propia función, que es la de resolver conflictos, también va a asegurar la conservación y la observancia, ¿no?, de todas las normas administrativas que se emita, ¿no?, a través de la función jurisdiccional. Es decir, que tiene una organización administrativa el Poder Judicial, ¿no? Y ahí vamos a ver que se va a ejercer función pública cuando ellos se organizan administrativamente y por lo tanto aplican el derecho administrativo, ¿no?, dentro de su estructura interna del Poder Jurisdiccional. ¿En qué consiste, en qué caso recibe esa autoridad? Pregunta, ¿en qué casos el Poder Legislativo traspasa el poder? No traspasa el poder, Victorian. No traspasa el poder. A ver, siguiendo la línea de Victorian. Victorian nos dice, usted ha dicho que, y nosotros sabemos que el Congreso es el único que dicta leyes. Pero usted acaba de decir que también puede ser un acto delegable al Poder Ejecutivo. Y entonces él pregunta, ¿no? Pregunta, ¿en qué casos se puede delegar? Pregunto a ustedes, interactuando en el chat, ¿en qué casos se delega? ¿En qué casos? ¿Puede delegar el legislativo al ejecutivo o no? ¿Puede o no puede delegar en caso de estado de emergencia? En caso de estado de emergencia es uno, pero ¿en qué más? ¿En qué más puede delegar? Sí puede delegar. Puede delegar en estado de emergencia, sí, pero también puede delegar de manera expresa en materias específicas, ¿no? ¿Y qué tipo de normas sería la que, en temas económicos, por ejemplo? ¿Y qué tipo de norma emitiría con rango de ley? ¿Cuál sería la norma? Los decretos ley. Ajá. A ver, pongámonos de acuerdo. ¿Decretos ley o decretos de urgencia o decretos legislativos? A ver, ¿cuáles serían? A ver, ¿qué me dice? ¿Los decretos supremos, los decretos legislativos, los decretos leyes? ¿Cuáles son? A ver, ¿qué emite el Ejecutivo con rango de ley como potestad, como delegación de facultades del Congreso hacia el Ejecutivo? A ver, ¿dónde están poniendo? Vamos a entrar nuevamente en un ratito para revisar qué han puesto. Decretos leyes, decretos legislativos, decretos supremos. Decretos leyes, decretos legislativos, decretos. A ver qué. A ver.
A ver, les escucho. ¿Qué tipo de normas son? Decreto de urgencia. Los decretos de urgencia sirven para un momento determinado, pero aquí lo que hay que quedar claro es, o son decretos legislativos, o son decretos supremos, decretos ley no. Ya, entonces a ver, ¿son decretos legislativos o son decretos supremos? ¿Cuáles son? A ver. Los decretos supremos, miren ustedes, los decretos supremos son normas que son dadas por el Ejecutivo y van a ser utilizadas generalmente para poder implementar o regular asuntos de carácter administrativo o carácter ejecutivo ante situaciones de emergencia, ¿no? Que necesitan decisiones rápidas, ¿no? Y no pasan por el proceso legislativo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se emiten estos decretos supremos, ¿no? Para poder resolver un tema de emergencia urgente. En cambio, los decretos legislativos vienen a ser, vienen a ser aquellos que se dan para ciertos, se dan cuando, o se dan para asuntos específicos, ¿no? Para asuntos específicos ante situaciones de urgencia o cuestiones técnicas que no requieren un debate parlamentario. Y si es así, entonces estos decretos legislativos son aquellos que se le dan al Ejecutivo para delegarle, ¿no?, en el Ejecutivo ciertos temas específicos para que los pueda sacar a través de decretos legislativos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de norma es la que corresponde cuando hay delegación Ejecutivo norma a través de decretos legislativos? Cuando hay delegación, así es, cuando hay delegación. O sea, cuando delegan en el Ejecutivo, la norma con rango de ley que corresponde dar al Ejecutivo serían los decretos legislativos, ¿ya? Los decretos legislativos es ahí donde el Ejecutivo le va a dar, pero el poder legislativo le tiene que decir sobre qué materias, ¿ya? Sobre qué materias. Los decretos supremos ya son normas casi reglamentarias, van a reglamentar un decreto legislativo, ¿no? Bien, entonces, recapitulando, los decretos legislativos son aquellos que emite el Poder Ejecutivo por delegación sobre materias específicas que le haya delegado el Congreso o el Poder Legislativo. ¿Ok? Ya. Ok, entonces seguimos. Bien, luego tenemos la función pública en relación a lo que viene a ser la función ejecutiva, o algunos lo denominan en la doctrina función gobernativa, ¿no? Sea función ejecutiva o sea función gobernativa, lo importante aquí es que esta función ejecutiva es quien realiza el ejecutivo. Y nosotros sabemos que el ejecutivo es quien lleva la dirección política de nuestro país, ¿no? La dirección
de política interior y exterior de nuestro Estado peruano, ¿no? Entonces, este tiene atribuciones dadas en nuestra Constitución. Y si es así, la función ejecutiva tiene que tener en cuenta que tiene una composición, una estructura interna. ¿Quién la compone? El presidente de la República o jefe de Estado o jefe de gobierno, ¿no? El Consejo de Ministros, ¿no? Entonces vemos ahí que no todas las entidades que conforman el Poder Ejecutivo van de una manera u otra a poseer esta potestad gobernativa, ¿no? No todos van a poseer potestad gobernativa, pero sí potestad gobernativa va a caer en manos generalmente del presidente de la República, quien va a ostentar esta potestad gobernativa, ¿no? Okay. Y luego viene la función pública en relación a la función administrativa ya. Entonces, cuando hablamos nosotros de la función pública, esta implicaría la gestión de actividades y servicios del interés público, ¿no? Entonces, su ejercicio se hace en virtud a la personalidad jurídica del Estado. Se va a concretar aquí un orden interno sobre la base del ejercicio de las competencias, ¿ya? Entonces, vemos nosotros que la función administrativa, uno, ¿qué busca? Satisfacer el interés común. ¿Qué más? Como sujeto de derecho va a implicar esas relaciones jurídicas con los particulares, ¿no? Y por lo tanto, vamos a tener ahí entonces cuáles serían las funciones propias, ¿no? Las ejecutivas, las normativas y las resolutivas. Entonces vemos que cuando hablamos de ejecutivas, nos estamos hablando al cumplimiento de las leyes o a la aplicación de las leyes, ¿no? Porque hemos dicho que el ejecutivo es quien va a ostentar la potestad reglamentaria, es quien va a tener que reglamentar sí o sí, no solamente a reglamentar, sino que estas normas se tienen que cumplir, ¿no? Estas normas que son dadas por el Congreso, ¿no? Las normativas, ya hemos dicho que es propia de su actividad reglamentaria. Las resolutivas, que tienen que ver con todos los procedimientos administrativos, ¿no? Una pregunta. ¿La ley orgánica del Poder Judicial lo elabora el Congreso? La ley orgánica del Poder Judicial lo elabora el Congreso. Sí, a ver. Nosotros tenemos leyes ordinarias y leyes orgánicas, ¿no es así? Richard, sí. ¿Puedes abrir el micro para poder entender tu pregunta? Richard. ¿Puedes abrir puedes abrir el micro o no? A ver, dice, tengo fallas en el audio, ya está bien. A ver, nosotros tenemos dos tipos de normas, ¿no? Leyes ordinarias y leyes orgánicas. Estamos. Las dos leyes son leyes. Y son leyes, ¿quiénes la deben dar? El Congreso, ¿no es así? Porque no son decretos legislativos, son leyes. Y cuando tenga denominación ley, es que lo dio el único que lo debe dar como ley, el Congreso. Nunca va a haber una ley que lo haya dado el Poder Ejecutivo. Tendría que decir decreto legislativo, pero no ley, ¿no? Ok. De acuerdo a nuestro mandato constitucional, ¿no? Entonces, ¿quién elabora? ¿Quién lo da? ¿Quién lo modifica? ¿Quién lo deroga? ¿Quién lo extingue? El Congreso. Las leyes, ¿no? Ok. No sé si con eso contesté a Richard. Gracias. Ok. Ok. Seguimos. Entonces, luego viene las resolutivas. Habíamos dicho que tienen que ver con ya cómo se resuelven dentro de los diversos procedimientos administrativos, ¿no? Y luego de ello, entonces, ya tenemos aquí que la función administrativa, ¿no? Cómo es ejercida por las diferentes funciones
Entonces, esta función administrativa que se da tiene o se manifiesta en diversas actividades de la administración pública, ¿no? Esta función pública o esta función administrativa. Entonces, si esta función administrativa, para que se manifieste a través de las diversas actividades de la administración pública y habiendo resuelto nosotros cómo es que va a tutelar la función administrativa, cómo es que esta función administrativa va a ser sujeto de derecho y cómo que esta función administrativa se va a expresar en las diversas actividades. Cuando nosotros decimos las diversas actividades de la administración pública, pues, ¿qué nos trae como idea principal? ¿Cuál es su primera idea que ustedes tienen cuando interactuamos y decimos, oigan, la función pública es aquella, o la función administrativa es aquella que la vamos a ver plasmada o se va a expresar de una manera u otra en las diversas actividades de la administración pública? ¿Cuál es su primera idea? A ver, por favor, en el chat. ¿Cuál sería ahí? A ver, ideas. Nosotros debemos tener claro, o debemos partir primero, que la administración pública lleva a cabo diversas actividades, ¿no? ¿Y para qué lleva a cabo diversas actividades? Diversas actividades para poder dar servicios de calidad hacia los ciudadanos. A través de ahí puede, por ejemplo, implementar políticas públicas, puede, por ejemplo, garantizar un buen funcionamiento del gobierno en sí, ¿no? En nuestro país, a través de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y por lo tanto, vamos a tener ahí que estas actividades entonces van a ser importantes, estas actividades de la administración pública, porque van a contribuir a dar una mirada de cómo es que prestan los diversos servicios públicos en las diversas actividades en las cuales se expresa la administración. Bienes, servicios, sí, así es. Ahorita vamos a trabajar justo cómo es que se manifiesta. Se pueden manifestar como una actividad ordenadora, como una actividad de prestación de servicios, como una actividad de fiscalización, como una actividad donde está de fomento, tal como ustedes lo ponen. Ahora vamos a trabajar entonces cómo es que se expresa, ¿no? Dicho eso, entonces vemos que estas actividades de la administración pública, cuando ejercen la función administrativa, entonces estas se van a expresar, por ejemplo, como actividad ordenadora o de limitación, actividad prestadora de servicios, la misma actividad sancionadora, la actividad de inspección, la actividad de fomento y la actividad de solución de controversias, ¿no? Y también podemos incluir aquí otra que se está hablando mucho, la actividad económica, ¿no? También ya está ingresando a hablarse aquí mucho sobre el tema de la actividad económica, pero por ahora lo dejamos ahí, ¿no? Entonces, miren, en relación a la actividad ordenadora, esta actividad ordenadora o delimitación, ¿no? ¿Y qué significa para nosotros hablar actividad ordenadora o delimitación? Recordemos nosotros que si bien es cierto, nosotros tenemos derechos como derecho a la empresa, ¿no? Por ejemplo, y por ser un derecho de la empresa, pese que está por mandato constitucional, que nosotros tenemos dicho derecho, pero en base a esta actividad ordenadora, ¿qué nos dice? Nos dice, bueno, también que tengas derechos, pero esos derechos tienes que previamente estar habilitados, ¿no? Es decir, que yo, para poder ejercer mi derecho a la empresa, yo tengo que primero cumplir con algunos requisitos previos para luego obtener ese derecho, ¿no? Y es ahí entonces donde viene la actividad ordenadora o delimitación. Y es la que la Constitución nos habla de los actos administrativos que son ejercidos a través de los títulos habilitantes. Los títulos habilitantes, como por ejemplo las autorizaciones, las licencias, los permisos. Entonces, para yo obtener un derecho, como por ejemplo el que les dije, previamente debía
previamente tendría que haber obtenido un título habilitante. Un título habilitante que lo voy a gestionar o lo voy a tramitar a través de una autorización o a través de una licencia o a través de un permiso, ¿no? Mediante la planificación de la organización de coordinación y control. Sí, nos va a permitir trabajar eso. Y luego viene, por ejemplo, eso puede ser una forma de expresión de la actividad ordenadora. Otra forma de expresión de la actividad ordenadora también es la actividad registral. ¿Por qué la actividad registral? Porque no solamente basta que yo tenga mi derecho de propiedad, que es un derecho constitucional, mi derecho de propiedad y mi derecho. Yo sé que este es vamos a poner que este es mi título de mi casa, ¿no? Yo lo compré, este es mi casa. Yo sé porque yo lo he comprado, yo he hecho esto. Pero si yo este título no lo registro en registros públicos para que me dé seguridad jurídica, yo puedo estar expuesta, ¿no? Porque ¿de qué me sirve que este título que yo tengo aquí no lo haya registrado? Si bien es cierto, yo soy la propietaria. Nadie me discute mi derecho de propiedad ahora, ¿no? Nadie me discute mi derecho de propiedad porque tengo el título aquí. Pero si este título, para que a mí me dé seguridad jurídica, yo no lo registro, mañana más tarde puede ser que yo tenga problemas, ¿no? Puede ser de que mi derecho de propiedad se vea limitada, ¿no? Porque de repente por temas de delincuencia alguien registra mi propiedad. Y entonces yo, pudiendo haber realizado y garantizar mi seguridad jurídica, no lo hice, ¿no? En el registro de propiedad inmueble, entonces me voy a ver expuesta, ¿no? Y entonces esta actividad de ordenación también se expresa como una manera de cómo no limitan la propiedad, porque aquí no la limitan, sino lo que hacen aquí es registrar en este registro de propiedad a nivel nacional, para que ahí esté compilada todas las propiedades de todas las personas que viven en nuestro país, ¿no? De tal manera que ahí estarán todos los que son propietarios y sabremos ahí quiénes son para evitar que otros anoten propiedades iguales, ¿no? Y de esa manera le estamos brindando seguridad jurídica hacia los ciudadanos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, por un lado, yo tengo que hacer ese trámite, ¿no? Para poder tener mayor seguridad jurídica, pero es una actividad de orden. Es una actividad que están ordenando el registro de propiedad en nuestro país, ¿no? De tal manera que se sabe quién es dueño de quién, ¿no? Luego, otro tema relacionado a la actividad ordenadora o otra forma de expresar la actividad ordenadora viene a ser las prohibiciones de hacer o la imposición del desarrollo de determinada conducta positiva. ¿Eso qué quiere decir? El derecho a la libertad de empresa y el deber de llevar los libros contables, ¿no? Es decir, que a través de esta actividad ordenadora, si tú tienes una empresa, tú tienes la obligación, por normas tributarias, de uno tener que tributar. Pero para que tributes, tienes que tener ordenado tus temas contables, tus libros contables, ¿no? Tienes que tener ordenado tus libros contables, tienes que tener ordenado, por lo tanto, tus facturaciones, ¿no? Que son una imposición que tiene que tener la empresa para que trabaje ordenada, ¿no? Por eso es una actividad ordenadora, ¿no? Y está dispuesto y tenemos que cumplir. Porque si tenemos empresa y no llevamos un registro contable ordenado, no declaramos todos los meses, no emitimos comprobantes de pago, de hecho, que no estamos o estamos transgrediendo dicha actividad ordenadora y entonces vamos a ser nosotros meritorios a un procedimiento administrativo sancionado, ¿no? Por no cumplir con las normas. Seríamos transgresores, ¿no? Entonces, esta actividad ordenadora indica, tienes derecho a libertad de empresa, pero lleva en orden tus documentos, ¿no?
Otra manera de expresarse esta actividad ordenadora es con la imposición de sacrificios a los derechos. Porque aquí más se manifiesta, más que en orden, en limitación. Aquí sí va a la otra cara de la actividad ordenadora. Límite, es un límite, es una limitación. ¿Por qué? Porque yo tengo mi derecho de propiedad. Yo soy dueño de un área de terreno. Yo lo he comprado. Yo tengo mi documento de propiedad, es mío. Y si es mío, yo soy dueño y tengo todos los derechos de propietario, ¿no? Pero puede ser que en relación a la actividad ordenadora y delimitación me veo limitado. Me veo que voy a tener que sacrificar mi derecho de propiedad en base a otro derecho más superior que el mío, ¿no? Y entonces ahí viene, por ejemplo, yo tengo esta área de terreno, pero por esta área de terreno que yo tengo, justo por esa área, y no hay forma de evitarlo, va a tener que utilizar parte de mi área porque está pasando un proyecto de saneamiento, por ejemplo, ¿no? Un proyecto de saneamiento. Y no hay forma de desviarlo porque es la única área de terreno disponible. Ya más allá no hay espacio y entonces va a coger parte de mi terreno, ¿no? Entonces la entidad pública ha hecho todo el análisis, ha levantado todos los planos, ha hecho todo el esfuerzo para no afectar o afectar en lo más mínimo mi terreno y lo ha demostrado. Y entonces ya no hay forma de evitarlo. Y entonces ahí viene la expresión de esta actividad ordenadora o delimitación nuevamente. Me restringen mi derecho de propiedad para tutelar un interés mayor, el interés de la población, ¿no? Ante mi derecho de propiedad me voy a ver afectada, pero hay un interés de tutela mayor porque va a permitir hacerse una obra, ¿no? Que va a beneficiar a varios pobladores, ¿no? Y por lo tanto va a mejorar la calidad de vida de esa área territorial. Y entonces ahí vemos cómo se pone de manifiesto el derecho de propiedad y el derecho de libertad, ¿no? Entonces, existen restricciones parciales, pueden existir y se pueden manifestar como restricción parcial, pero también puede manifestarse como extinción de derechos. Porque puede ser que de repente me expropien. Si me expropian mi terreno, claro que tienen que pagarme, ¿no? Es todo un procedimiento administrativo, pero me pueden expropiar, ¿no? Y si me expropian, con eso han extinguido mi derecho. Pero puede ser que no necesariamente me lleven a la extinción de mi derecho con la expropiación, sino solamente desean un área de terreno pequeño, ¿no? Una restricción parcial, ¿no? No necesita mayor cosa que un espacio tan pequeño que yo les pueda dar, ¿no? Si es así, entonces no habría ningún problema, ¿no? Bien. Luego vienen las actividades de prestación de servicio. Estas actividades de prestación de servicios están más ligadas al manejo de los servicios públicos, ¿no? Recuerden ustedes que los servicios públicos es esa prestación de carácter obligatoria, individualizada, dice, y concreta de bienes y servicios que van a darse para satisfacer las necesidades de la comunidad. Entonces, acá hay un requisito fundamental. ¿Cuál es el requisito fundamental? Que debe haber un elemento esencial básico que se debe satisfacer, ¿no? Y que beneficia a la comunidad. Entonces, es el Estado el titular del servicio, ¿no? El servicio debe ser prestado de manera directa por el Estado. Pero sabemos nosotros que a veces el servicio pues es prestado de manera directa al Estado, pero el Estado también puede, en atención al que de repente es más beneficioso que lo preste un tercero, también se lo puede prestar un tercero, ¿no? Y también podemos tener en cuenta que, si bien es cierto, además de ser objetiva, también va a ser formal. Es decir, que este servicio público debe realizarse mediante una norma especial con rango de ley, ¿no? Para poder indicar el tipo de servicio público que se viene prestando. Un ejemplo de ellos tenemos, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional, que considera aquí algunos elementos
para dar el carácter de servicio público. Por ejemplo, nos habla, hay que considerar servicio público aquel que tenga la naturaleza de esencial. Hay que considerar que es servicio público aquel que tenga la necesidad de continuidad en la prestación del servicio en el tiempo. Así como también que la naturaleza de este servicio público sea regular y que sea de acceso en condiciones de igualdad, ¿no? Entonces ya el tribunal aquí, por ejemplo, ha señalado algunos criterios a tener en cuenta cuándo es un servicio público, ¿no? Y cuándo no es un servicio público esencial. Entonces, eso nos permite a nosotros para poder tener en cuenta este tipo de actividad de prestación de servicios, ¿no? Servidumbre. La servidumbre, sí, ese era en el ejemplo anterior de restricción de derechos, la servidumbre. Totalmente de acuerdo, Víctor. Ok. Y dentro entonces de en relación a estas actividades, también tenemos, por ejemplo, principios jurídicos. Principios jurídicos que se aplican, por ejemplo, al poder de policía. Estos principios jurídicos que se aplican al poder de policía, por ejemplo, tenemos el principio de reserva de ley. El principio de reserva de ley es un principio jurídico propio del poder de policía porque habilita que la administración pública ejerza funciones de policía administrativa para tener en cuenta, por ejemplo, aquellas que emanan de algunas normas de rango de ley y que tienen que tenerse en cuenta que por ley se puede preservar, ¿no? Se puede hacer una reserva de ley, ¿no? En relación al poder de policía. Y también nos habla que, además de que puede haber reserva de ley, también puede ser que exista otro principio, como el principio de la especificación. ¿Qué significa eso? Que la ley, ¿no?, habilita a que sea la administración pública quien indique con precisión, ¿no?, cuál es la actividad de policía que desea ejercer. Entonces, aquí, por ejemplo, deja en manos de la administración pública la limitación del derecho de los ciudadanos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que la administración pública desea limitar a los ciudadanos? Lo deja en manos del poder de policía. Por ejemplo, es ahí donde los gobiernos locales, por ejemplo, en el caso del COVID, se acordarán ustedes que los gobiernos locales emitieron ordenanzas municipales bajo este principio jurídico de la especificación. ¿Por qué? Porque decían ellos, bueno, antes del COVID, nosotros recogíamos basura 3 días, tres oportunidades al día. Pero ahora por tema del COVID, eso ya no va a ser posible. Entonces nosotros vamos a recoger basura en cierto horario. Y en ese solo horario deberán sacar las personas su basura. Y no pueden sacarlo en otro horario. Si lo sacan en otro horario, multa, ¿no? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que a partir de este principio de especificación, es que la administración pública limitó derechos de los ciudadanos en aras a un beneficio más general, ¿no? Entonces acá hay que limpiar las calles, sí, pero no hay que contaminarlas. Entonces, ¿de qué nos servía que se saquen 3 veces al día si es que nadie pasaba a recoger esa basura? No, imagínense todas las calles llenas de basura, ¿no? Ese era totalmente un caos, ¿no? Entonces, con la ordenanza municipal se ordenó todo eso y todo el mundo se adecuó. Sabían que a las 9 de la noche tenían que todos sacar su basura porque ya pasada esa hora ya el carro pasaba y entonces ellos podrían ser multados los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo. Luego también hay más principios, no son los únicos. Por ejemplo, el principio de razonabilidad. En el principio de razonabilidad, aquí, ¿cuál es el imperativo? El imperativo del principio de razonabilidad es que prima aquí la limitación administrativa. Es decir, que hay que ser razonables. O sea, no se trata de que utilicemos o que la administración pública utilice el poder de policía para limitar derechos ciudadanos como considere. No, sino que
¿Tienen esa potestad de limitar derechos ciudadanos? Sí, pero háganlo de manera razonable, ¿no? Razonable. Por ejemplo, en este caso de la ordenanza, ¿era razonable? Sí, era razonable, ¿no? Porque estamos en un contexto de COVID. Entonces, sí era razonable. Aplicar ahora esa ordenanza no sería razonable, porque ya no hay pretexto para no poder llevar y limpiar las calles todos los días y en dos horarios al día, por lo menos, ¿no? Porque recuerden que ese servicio está ligado al pago que se tributa, ¿no? Entonces, cuando habla de razonabilidad, pide dos componentes. ¿Cuáles son estos dos componentes? Uno, la proporcionalidad, y otro, el favor libertatis. ¿Qué significa hablar de proporcionalidad y favor libertatis? ¿Quién puede anular los decretos locales o las órdenes locales si no tienen un fundamento de interés público muy bueno? Joan dice, ¿y quién puede anular los decretos locales? Los decretos locales o ordenanzas locales si no tienen un fundamento de interés público. Recuerden ahí que si una norma es ilegal, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando una ordenanza es ilegal? ¿Qué hacemos cuando una ordenanza es ilegal? ¿Qué recurrimos? A ver. Si una ordenanza es ilegal, una ordenanza es inconstitucional, es desproporcional, es abusiva, ¿qué hacemos? A ver, claro, así es. Puedes recurrir a ello, puedes recurrir a la acción de amparo. Puedes recurrir a la acción de amparo para llevar a cabo y declarar la inconstitucionalidad de esa ordenanza, ¿no? Porque está transgrediendo los derechos fundamentales, está transgrediendo de repente normas, ¿no? Otras normas. Por eso ahí tenemos que tener en cuenta que una ordenanza sí puede ser declarada ilegal, ¿no? Inconstitucional. Ok. ¿Qué más tenemos? Acción de amparo. Acción de amparo, así es. Así es. Totalmente de acuerdo. Trae una acción de amparo, lo dejan sin efecto. Sí, seguimos. Entonces, miren ustedes, decía yo que por eso hay que tener en cuenta estos principios, ¿no? El principio de proporcionalidad, el principio de favor libertades. El principio de proporcionalidad, hay ejercicio de poder de policía, ok. Pero ese poder de policía tiene que tener en cuenta que lo que se persigue es una limitación, limitar al ciudadano, ¿no? Eso es lo que persigue. Y por lo tanto es una facultad que tiene la administración pública. Sí, está bien, es una facultad que tiene la administración pública. Pero eso no le da derecho a la administración pública a que con esa facultad que ella tiene haga lo que quiera, ¿no? Ella tiene que responder fines del interés general. Es que entonces, si yo voy a limitar, si yo voy a limitar a través del ejercicio del poder de policía, significa que yo estoy utilizándolo para buscar tutelar un interés general, ¿no? Eso por un lado con la proporcionalidad. Con el favor libertatis significa, ojo, que voy a limitar libertades individuales, porque se trata de limitar estas libertades individuales de los ciudadanos. ¿Estamos de acuerdo? Se limita, de hecho que se limita. Y si se limita, entonces, ¿qué estamos exigiendo implícitamente al ciudadano? Sacrificio mínimo de sus derechos. Pero si hay que sacrificar, ¿qué nos dice favor libertatis? Ok, ya. Poder de policía. Vas a limitar derechos. Pero ese límite de derecho que sea el más mínimo en relación a un máximo. Sacrifícale el mínimo derecho, no el máximo derecho. ¿No? Ese es el favor libertatis. Doctora, y si una ordenanza transgrede normas legales, no lo señala, pero también se tendrá que pedir. O sea, todo aquello que es transgresor a la ley es inconstitucional, ¿no? Es inconstitucional y por lo tanto hay que pedir su, o que sea declarada inconstitucional, ¿no? No puede estar ahí transgrediendo la norma, no puede estar. Por ejemplo, aquí,
si no cumplió con los principios, ¿está transgrediendo derechos fundamentales? Sí, está transgrediendo derechos fundamentales, porque de repente está pidiendo mucho sacrificio a los ciudadanos, mucha limitación de derechos basándose en el poder de policía, cosa que está yendo más allá de lo que le está diciendo los principios jurídicos, de la técnica jurídica del poder de policía, ¿no? Pues hay que tener en cuenta la técnica jurídica del poder de policía, no puedes ir más allá. Si no sustentas tu favor libertatis y si no sustentas tu proporcionalidad, puedes ser transgresor, ¿no? Y puedes cometer abuso de tu poder, ¿no? Bien, entonces, de ahí vienen los principios, seguimos con los principios, que no son los únicos por si acaso. De ahí tenemos que tener en estas máximas de razonabilidad, cuando la norma fija entonces la potestad de intervención, esta puede ser razonable, ¿no? A través de varias medidas posibles que se pueden dar y por lo tanto menos gravosas al interés particular. Entonces, la administración puede ejercer medidas de policía que puedan ser para aplicar, para elegir o para realizar restricciones de la libertad, ¿no? O de repente para tutelar un bien jurídico protegido de tutela del interés general. Tiene que sustentarlo así, porque para eso funciona el poder de policía. No va a ser para que tutele un interés individual, jamás. Va a ser para que tutele un interés general, siempre. Bien. Y dentro del procedimiento administrativo sancionador, ¿cómo es que actúa el poder de policía dentro del procedimiento administrativo? Ahí actúa con las técnicas del poder de policía. ¿Y cuáles son las técnicas del poder de policía? En las técnicas del poder de policía tenemos la técnica de ordenación. Esta técnica de ordenación puede estar dada por una ley o puede estar dada por un reglamento, ¿no? Donde vamos a limitar el ejercicio de las libertades de los particulares, de los ciudadanos. Puede haber también técnicas de condicionamiento o de habilitación para el ejercicio de derechos. Por ejemplo, las habilitaciones administrativas, los títulos habilitantes que habíamos dicho nosotros, ¿no? ¿No? Aquellas que para dar autorización hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? O aquellos registros previos que se tienen que hacer en registros públicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También aquí entran las prohibiciones y las obligaciones, las imposiciones de deberes, los actos de comprobación, las inspecciones, las certificaciones, las homologaciones, las verificaciones, ¿no? Las técnicas de información, las que se registran, las registrales, ¿no? En relación a la identificación, a los documentos que acreditan sus derechos, ¿no? Los instrumentos de coacción, las medidas correctivas, las medidas de policía, las multas coercitivas ingresan aquí. Las medidas preventivas o de urgencia, como las previsionales, las cautelares, ¿no? Estas técnicas del poder de policía que se pueden dar. Cualquiera de estas técnicas pueden ser utilizadas, ¿no? Luego viene la ordenación normativa ya del derecho. En esta ordenación normativa del derecho tenemos donde el poder administrativo se establece por algunas pautas normativas en el ejercicio del poder de los derechos de los particulares. Puede ser que tengamos un instrumento formal denominado ley, ¿no? O que podamos tener un instrumento secundario denominado reglamento. Sea un reglamento o sea una ley, cualquiera de los dos nos van a dar pautas de cómo es que se está ordenando el ejercicio del derecho de los particulares. Ahí debe estar plasmado, ¿no? ¿Cómo es? Esta ordenación normativa, por ejemplo, en el carácter de la reglamentación de derechos, por ejemplo, en los tres niveles de gobierno, pueden reglamentar derechos sin ningún inconveniente en los tres niveles de gobierno. Hay reglamentaciones generalmente que se encuentran en ordenamientos jurídicos sectoriales también. O sea, la ordenación normativa de derechos lo ostentan, hemos dicho, todas las entidades de la administración pública. Por lo tanto, pueden tener niveles de gobierno o pueden tener algunos sectores específicos.
También vemos nosotros, en todo caso, que existen muy pocos derechos que pueden ser ejercidos al margen de las reglamentaciones administrativas, ¿no? O pueden haber reglamentaciones que pueden establecer requisitos, ¿no? O que también pueden establecer derechos, o de repente pueden establecer limitaciones al ejercicio de los derechos, o prohibiciones al ejercicio, o principios para ejercer derechos, ¿no? Sea cual sea la naturaleza de la ordenación normativa de estos derechos, va a existir siempre una norma o un reglamento que nos dé ciertas precisiones de esta índole, como les acabo de decir, ¿no? Y luego hablamos sobre la imposición de deberes, obligaciones y prohibiciones de derechos. Aquí en la imposición, en relación a este tema de la limitación o la ordenación, puede estar plasmada también como prohibiciones, obligaciones o imposición de deberes. O sea, puede manifestarse de esta manera también. Pueden existir normas administrativas que establezcan prohibiciones, o pueden ver normas administrativas que establezcan limitaciones al ejercicio de los derechos. Y ahí, por ejemplo, en imposición de deberes, podemos encontrar ejemplos de prohibiciones y limitaciones a la libertad de empresa, por ejemplo, las que están contenidas en el artículo 5 del título preliminar del Código Civil, cuando dice es nulo todo acto jurídico que sea contrario a las leyes, ¿no? Y que transgredan el interés público o las buenas costumbres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya esa por sí sola ya es una prohibición, ¿sí o no? Porque ¿quién va en su sano juicio a venir a pedirnos a nosotros, gobierno local, por ejemplo, una licencia de construcción o una licencia de funcionamiento, realizando o solicitando, o cuando su objetivo es realizar actividades que vayan contra las buenas costumbres, ¿no? No se podría, ¿no? Porque ya esto está expresamente establecido en el Código Civil de que no se podría, ¿no? También tenemos, por ejemplo, nuestro artículo 59 de nuestra Constitución, cuando establece o cuando habla sobre la libertad de empresa, que esta no puede ser lesiva a la moral, a la seguridad o a la salud pública. Esta también es una forma ya de prohibición expresa, ¿no? Entonces vemos que existen imposiciones de limitaciones y prohibiciones por razón de policía administrativa, que van a ser resueltas a través de las técnicas propias de nuestro derecho administrativo, ¿no? Otras prohibiciones y obligaciones en relación al ejercicio de la libertad de empresa, ¿no? Pueden ser lesivas a las buenas costumbres, pueden ser lesivas a la seguridad pública, pueden ser lesivas a la moral, pueden ser lesivas a la salud pública propiamente dicha. Entonces, cualquiera sea ellas, son ya prohibiciones y obligaciones que son expresiones del poder de policía y limitaciones de derechos. En relación a la imposición de deberes, debemos tener nosotros en cuenta que la administración pública, cuando ejerce su poder de policía, pues lo hace en cumplimiento al interés público, como hemos dicho nosotros. Por ejemplo, puede establecer deberes específicos de entrega y suministro de información, por ejemplo, en relación a legislación laboral, en relación a legislación registral, tributaria, como por ejemplo, hemos dicho el hecho que se le imponga deberes a las empresas para que estos lleven los libros contables, presenten sus declaraciones anuales, mensuales, ¿no? Ante la SUNAT. Son obligaciones, algunas van a ser obligaciones de carácter formal y otras van a ser obligaciones de carácter sustantivas, bajo o entre comillas como imposición de deberes, pero ya es una expresión del poder de policía. ¿Ya? Ok. Entonces tenemos que tanto la libertad de empresa como la libre iniciativa privada, como el derecho de propiedad, pueden verse limitadas
o pueden ejercer sobre ellas algunas prohibiciones en el ejercicio de sus derechos. Y pueden estar plasmadas en regulaciones administrativas que sean propias del poder de policía. Generalmente ahí va a afectar el poder de policía, a estos tres rubros, ¿no? Estas medidas limitativas, ¿no?, implica entonces limitación del ejercicio de la propiedad por temas de carácter urbanístico, por ejemplo, ¿no?, o por temas de ordenación territorial, ¿no?, o por temas medioambientales, o por temas de seguridad o salud, ¿no?, que este vendría a ser el interés general, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, y son propias que, y son cosas que están dadas dentro de nuestra misma Constitución. Entonces vemos que estas medidas nos llevan a una necesidad, lógicamente, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? Sería aquí. Bueno, si nosotros vamos a establecer limitaciones a la libertad de empresa, a la libre iniciativa privada, al derecho de propiedad, lógicamente que como consecuencia de limitar o de prohibir va a generar que el Estado tenga que indemnizar o compensar en algunas oportunidades, no siempre, pero en algunas oportunidades dependiendo cada uno de los casos. Y lo va a tener en cuenta entonces que para que indemnice o para que compense, siempre tiene que haber una proporcionalidad, ¿no? Para poder hablar de la indemnización, y ahí entran otras teorías reguladas o alineadas al tema regulatorio de la expropiación, ¿no?, que hoy día no vamos a tocar esa parte, ¿no?, pero se une mucho con ese tema, ¿no? Entonces, estas prohibiciones, hemos dicho, existen prohibiciones, entonces, absolutas, ¿no?, y existen prohibiciones relativas, ¿no? También puede haber imposición de cargas públicas. ¿Cuándo pueden darse estos hechos de imposición de cargas públicas? Que existen leyes que pueden imponer prestaciones forzosas a los particulares para que estos puedan satisfacer necesidades de carácter público, ¿no? Estas cargas pueden ser cargas públicas personales o pueden ser cargas públicas reales, ¿no? ¿Cuándo estamos ante cargas públicas o ante cargas personales? Las cargas personales va a implicar entonces imposición de deberes que se van a hacer a favor de la administración. Por ejemplo, el servicio militar obligatorio, por ejemplo. Otro, la obligación de votar. Otro, el ser miembro de mesa, como cargas personales. Es un ejemplo. Y en cargas reales, ¿qué puede estar, qué puede implicar hablar de cargas reales? Una prestación de dar a cargo del administrado. Temas tributarios, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, los extratributarios, las regalías mineras, ¿no? Los derechos de vigencia, los depósitos, ¿no?, de los libros en las bibliotecas, la Biblioteca Nacional, por ejemplo. ¿Hay que pagar un trámite por depósito en la Biblioteca Nacional? Sí, ¿no? Son cargas. Y de ahí vienen actos de comprobación y certificación. Estos actos de comprobación y certificación también tienen que ver con el poder de policía, ¿no? Existen, estas son, estos actos de comprobación, que son las certificaciones, homologaciones y verificaciones, son técnicas de policía administrativa, que van a estar ligadas más a la actividad económica de los particulares, ¿ya? ¿Y por qué? Porque tiene que ver con la certificación, porque tiene que ver con las homologaciones, con las verificaciones. ¿Qué certifica? Certificación de ejercicios de derechos, ¿no? De propiedad intelectual, ¿no? Verificación, por ejemplo, de tarjetas de circulación vehicular, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Homologaciones, tiene que ver con homologación de derechos adquiridos, ¿no? Por ejemplo, los títulos universitarios, ¿no? Son derechos y homologaciones. Bien. La incidencia de la actividad administrativa en lo que viene a ser el derecho de propiedad, ¿no? ¿Hay incidencia aquí? Sí.
¿Por qué? Porque puede ser que esta incidencia se manifieste en una limitación administrativa de derechos. ¿Qué significa en una limitación administrativa de derechos? Quiere decir que, por ejemplo, puede haber limitaciones y restricciones urbanísticas, las licencias de obras, las construcciones, la planificación urbanística. ¿Es una forma de actividad de policía? Sí. La ordenación territorial, igual. Las limitaciones sectoriales, ¿no? El tema medioambiental, a través de la Ley General de Medio Ambiente, ¿puede establecer limitaciones? Sí. Incluso la Ley del Patrimonio Cultural de la Nación, ¿establece limitación? Sí, también. Porque puede ser que yo voy y compro un área de terreno y me estoy construyendo y me doy cuenta que en el subsuelo he encontrado restos arqueológicos. Limitación de mi derecho, ¿no? Ya no puedo seguir construyendo. Me van a expropiar porque han encontrado restos arqueológicos. Claro que tiene que cumplir con los presupuestos que está establecido en la Ley de Patrimonio Cultural, porque si no cumple con ellos, entonces por más que sea patrimonio, pero no cumple con esas categorías, entonces no hay problema. Pero si cumpliera, pese a que yo soy la propietaria, pues lamentablemente me tendrían que expropiar, ¿no? Bien. Pregunten si tienen alguna duda o si estoy corriendo mucho. Como me dicen ustedes. También tenemos la delimitación del contenido de los derechos en relación, por ejemplo, a, como vemos en la foto, a las servidumbres que estaban hablando ustedes, ¿no? Las servidumbres. Las servidumbres también pueden ser una forma de limitar los derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí vemos nosotros que el derecho de propiedad, ¿no? Tiene uno de sus atributos que viene a ser el enajenar, usar, grabar o construir, ¿no? Si es así, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, que puede ser que en el ejercicio de este derecho se establezcan algunas restricciones, como por ejemplo las servidumbres administrativas, ¿no? ¿Dónde se dan mayormente estas servidumbres administrativas? En el ámbito minero, en el ámbito eléctrico, en las telecomunicaciones, se dan ese tema de servidumbres, ¿no? Entonces vemos que existen intervenciones limitadoras de los derechos y que lógicamente eso trae como implicancia, en este caso, establecer indemnizaciones o compensaciones en relación a las servidumbres, ¿no? Bien. El tipo de intervenciones de limitaciones administrativas, tenemos las servidumbres administrativas, tenemos la delimitación de derechos, tenemos esta delimitación de derechos pueden estar dadas en razón a seguridad, ¿no? O pueden estar dadas en relación a la protección del patrimonio cultural, ¿no? Cualquiera de las tres vías que se utilicen son tipos de intervención de delimitaciones administrativas, ¿no? Luego de ello tenemos la incidencia de la actividad de policía, por ejemplo, sobre la propiedad, donde aquí ya se establecen mayor sacrificio al derecho de propiedad, ¿no? Este mayor sacrificio al derecho de propiedad que está establecido incluso dentro de nuestra constitución política, pues tenemos aquí en relación al mayor sacrificio del derecho de propiedad es que por seguridad nacional o por necesidad pública se va a tener que expropiar, ¿no? Y si se expropia, pues lamentablemente la pierdes la propiedad, ¿no? Entonces el ciudadano, el administrado se ve perjudicado porque va a perder su propiedad, ¿no? Lógicamente, ¿que eso qué significa? Que le tengan que indemnizar, ¿no? Pero de todas maneras, es un sacrificio a su derecho de propiedad, porque no es lo mismo a que te tengan que expropiar a que tú tengas que vender, porque ahí sigue todo un procedimiento que hay que establecer el justo y precio, ¿no? Al expropiado y todo lo demás, pero es un sacrificio al derecho de propiedad. ¿Pero qué pasa si tú no quieres vender? Pero te ves obligado por la expropiación, ¿no? Lógicamente que te van a dar un justo y precio, sí, pero no es tu interés vender. No era tu interés vender. Y menos que te den un justo y precio. Pero tienes que hacerlo en base a esta actividad de policía que en este caso implica un sacrificio de un derecho.
Ok. Luego tenemos que esta actividad de policía también puede generar repercusión en relación a la libertad de empresa, de industria y de comercio. También podemos ver actividad de policía aquí. Cuando hablamos de órdenes, mandatos, medidas de coacción, técnica de poder policía, cualquiera de estas formas que se dan, vamos a ver que sí puede haber incidencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en medidas de policía, en relación a órdenes y mandatos, por ejemplo, tenemos restricciones al comercio, ¿no? Las incautaciones, las paralizaciones, las suspensiones, ¿no? Medidas correctivas, podemos encontrar medidas correctivas de restauración de la legalidad, ¿no? También puede ser poder de ejecución forzada, medidas de multa coercitiva o compulsiva sobre las personas. Cualquiera de ellas puede darse, ¿no? Y también dentro de la actividad sancionadora también la encontramos que existe, ustedes saben que la actividad sancionadora es aquella manifestación del jus puniendi del Estado, ¿no? Entonces, si es así, se impone sanciones a través de un procedimiento administrativo. La sanción administrativa, si bien es cierto, es la carga más pesada que se le da al administrado como consecuencia de una conducta ilícita, ¿no? Y por lo tanto, lo que se busca es una actividad de carácter represora hacia el administrado infractor. Los límites de esta actividad sancionadora sería el que estén garantizados todos sus derechos del administrado infractor, ¿no? Esta es ya la actividad sancionadora. Esta actividad sancionadora tiene técnicas que pueden ser técnicas de inspección y técnicas de fiscalización propias de la actividad sancionadora. Esta actividad sancionadora generalmente lo encontramos dentro de la 27.444, pero también lo vamos a encontrar en normas especiales y pueden tener varias denominaciones. Pueden tener como en la 27 como actividad sancionadora, pero en las normas especiales lo podemos encontrar y en la 27 también como actividades de inspección, como actividades de fiscalización, ¿no? Pueden tener denominaciones diferentes. Esta actividad administrativa va a garantizar entonces que existan actividades sujetas a control, ¿no? Entonces quiere, a través de estas, se hace necesario el restablecimiento de una legalidad quebrantada. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, a través de esta actividad administrativa de inspección, la administración verifica el cumplimiento de los deberes y obligaciones que han asumido los administrados en cumplimiento al principio de legalidad, ¿no? Entonces, si es así, ¿qué pasa si es que producto de la verificación han encontrado que no se está cumpliendo? Entonces, entonces viene un aspecto ahí represivo o un aspecto de verificación de infracciones para ver cómo es que estos administrados están transgrediendo la norma, están generando inconductas o de repente están alterando un orden de prevención de riesgo. Incluso hasta ese nivel llega la actividad de fiscalización. Entonces se rige bajo un principio de legalidad y bajo el principio de razonabilidad, que son las dos fuentes fundamentales para hablar de la actividad o de las técnicas de control propiamente dicha, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos donde SUNAT fiscaliza insumos que pueden ser usados de una manera ilegal, ¿no? ¿Qué está cumpliendo aquí? Con su actividad de fiscalización SUNAT, utilizando sus técnicas de control, ¿no? Otros documentos propios de la fiscalización como técnica instrumental puede estar contenida en reglamentos. Reglamentos como los reglamentos que vemos ahí, por ejemplo, a través de una ordenanza regional se reglamentó o se promulgó un reglamento de fiscalización ambiental integral del gobierno regional, ¿no? Ahí, entonces vemos que la fiscalización
es aquella actividad preventiva y preventiva que no necesariamente va a ser represiva. Es preventiva, previene. Verifica o busca que haya un reconocimiento, una comprobación del cumplimiento de las normas, ¿no? A fin de que si cumple la norma, entonces se está protegiendo los bienes jurídicos propios de la administración pública. Y si es así, entonces hay que constatar el cumplimiento real y efectivo de dichas normas. ¿Y cómo lo constatan? A través de la fiscalización, utilizando las técnicas instrumentales. ¿Ya? ¿Va a tener algunas dimensiones? Sí. Dimensiones propias de la actividad de fiscalización a través de los principios. ¿Cuáles serían estos principios? Existen principios de función inspectora, como el principio de reserva de ley, como el principio de legalidad, como el principio de igualdad, como el principio de proporcionalidad. ¿También existen derechos de los administrados frente a estas actuaciones inspectoras? Sí. ¿Cuáles serían, en este caso, el debido proceso? ¿Qué más? La identificación de las autoridades inspectoras. Derecho de asistencia a un letrado. El respeto a la presunción de inocencia. Estos son derechos que son tutelados por la administración en el momento que realizan actuaciones inspectoras, ¿no? Ok. La finalidad entonces de prevención y corrección del incumplimiento, hemos dicho nosotros que la actividad de fiscalización no es represora, sino es preventiva y que tiene como consecuencia que previene y que se corrija. Ya si es que no se puede corregir y se advierte como consecuencia de las actividades de fiscalización, transgresiones a la norma, ya va a decaer entonces en un procedimiento sancionado. Pero si no, solo va a ser la función fiscalizadora, que es la preventiva, y al último termina con alguna recomendación de algún incumplimiento que no sea transgresor, ¿no? Límites de la función inspectora. Los límites de la función inspectora serían los derechos fundamentales. Derechos fundamentales como cuáles, como el derecho a la propiedad, como el derecho a la inviolabilidad del domicilio, como el derecho del secreto a las comunicaciones y a los secretos industriales. Esos serían los límites de la función inspectora. ¿Ya? En base a esta inspección inspectora, ¿se puede utilizar la colaboración privada? Sí. Sí se puede utilizar la colaboración privada. Es que los particulares deben colaborar con la administración pública en el ejercicio de las funciones inspectoras o de control, ¿no? Luego viene la última, que es la actividad de fomento. La actividad de fomento, como ustedes saben, es aquella finalidad que es promover y estimular el desarrollo de las actividades de los particulares que son considerados de interés general, ¿no? Entonces, ¿qué se orienta? Se orienta a fomentar el progreso, se orienta a fomentar el desarrollo de actividades de prestación de servicios, que estas actividades de prestación de servicios puedan ser de carácter económico, cultural y asistencial. Pueden también darse medidas de carácter económica, como las subvenciones, las ayudas económicas, las becas, ¿no? Las entregas en desayunos o en otra forma, ¿no? Como actividades de fomento. ¿Sí? Entonces, y la última, que es la actividad de solución de controversias. La actividad de solución de controversias, como ustedes saben, son aquellas que son ejercidas por la administración pública y que resuelven las controversias entre los particulares o entre estos y otras entidades públicas, ¿no? Estas actividades se realizan en los llamados tribunales administrativos, ¿no? Que son entes colegiados encargados de resolver conflictos, ¿no? O controversias que sean puestas de su conocimiento. Ejemplo, el tribunal de SUNAS, ¿no? Cuando realiza estas, por ejemplo, audiencias de conciliación. Está resolviendo ahí controversias. Bien,
preguntas, dudas que ustedes tengan, quedo a su disposición. Sí, Gilmer, adelante. Sí, doctora, y con los presentes en la sala, un cordial saludo y felicitarla por la excelente exposición. Mi pregunta va a lo siguiente. En la función administrativa de la policía, bueno, ciertamente en algunas acciones que ellos cumplen es el proceso de control de identidad, pero en muchos de los casos, no sé si interpreto bien, la acción administrativa no lleva más allá. Como por ejemplo cuando interviene en un vehículo le dicen, abre la maletera. Sabemos que estamos protegidos por la Constitución, artículo 70, la inviolabilidad a la propiedad privada. ¿Constituye este hecho un delito por parte de, esos policías que intervienen de esa manera? ¿Están vulnerando el acto administrativo que les corresponde, doctora? Gracias antemano por la respuesta. Gracias, Gilbert. Gilbert ha dicho algo importante. ¿Hasta qué punto la actividad inspectora debemos tener en cuenta? Yo les había dicho ahí que la actividad inspectora tiene límites, ¿no? Tiene límites. El ejercicio de los derechos fundamentales. Dentro de eso tiene tres límites bien claros. Ahora, dentro de este contexto al caso concreto que nos dice Jiménez, en mi carro hay una actividad inspectora, lógicamente que tienen que haberse identificado, ¿no? Que están realizando la actividad inspectora y bajo esa actividad inspectora van a hacer una inspección a mi carro. Si la inspección a mi carro es el objetivo, ¿no?, de la actividad inspectora, lógicamente que tendría que estar relacionado para que hagan esa inspección de mi carro. Si tienen la autorización al carro, tendrían que realizar dicha inspección. Y no habría ninguna restricción, salvo si es que yo indico que esta actividad inspectora se realiza con alguna restricción. ¿Pero de qué? Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy en mi casa o en mi empresa y vienen los fiscalizadores y ellos vienen a hacer su actividad de inspección. Yo estoy en la empresa. Se presentan como tales, ¿no? Dicen que van a hacer la inspección, lógicamente tienen su autorización. Yo podría restringirles, limitarles en la actividad de inspección de ellos. Si no vulnera estos derechos fundamentales, no tendría por qué yo limitarlos, ¿no? No tendría yo por qué decir, me están afectando un derecho un derecho fundamental, salvo, por ejemplo, si es que me dijeran a mí, vamos a suponer que cuando puede haber colisión, por ejemplo, me digan, por ejemplo, el inspector comience a levantar el acta, ¿no? Levante el acta él y dice, bueno, voy a pedir las testimoniales de los trabajadores. Comienza a hacer sus testimoniales. ¿Y cuándo puede vulnerar derechos fundamentales? Cuando no se sigan las formalidades establecidas. ¿Y cuándo no se siguen las formalidades establecidas? Cuando él dé su apreciación particular, cuando él dé un juicio de valoración. Si él ha cruzado esa línea, el inspector, y ha dado un juicio de valoración, entonces ese ya no está en su, eso ya es una transgresión a mi derecho fundamental. Por ejemplo, él dice, he solicitado libros contables, solicitado esto, y la empresa no lo tiene. Nunca dijimos que no lo tenía. Dijimos que esa información lo tiene el contador, ¿no? Entonces, pero si él pone un juicio de valoración diciendo no lo tiene, ya con eso hay una vulneración y a un derecho fundamental, ¿no? Por ejemplo, ahí. Ahora, siguiendo a otro tema que puede ser. Llegan los fiscalizadores y ya son
mi horario de atención son las 6 de la tarde, ¿no? 6 de la tarde y llega justo el fiscalizador a las 6 de la tarde. Yo ya estoy cerrando la puerta. ¿Me puede obligar a mí a yo quedarme fuera de horario si mi horario es las 6 de la tarde? No tendría por qué quedarme. Ya cerré. Y es mi derecho fundamental porque ya cerré mi jornada horaria. Yo no tengo por qué quedarme ni un minuto más, ¿no? Entonces, hay que ver de acuerdo a cada caso específico para ver si no se están vulnerando otros derechos, como por ejemplo en los que les he dado. Sí, Manuel, adelante. Buenas noches con todos los participantes. Yo quisiera preguntarle si en torno al principio de jerarquía se inhibe todo tipo de responsabilidad del inferior jerárquico. Gracias de antemano. Disculpa, Manuel, ahí no te entendí. Buenas noches, Manuel. ¿Qué tal? Sí, mi pregunta era en torno al principio de jerarquía. Por el principio de jerarquía, usted nos había comentado que el poder se revela, ¿no? Se hace ver el poder de autoridad del superior hacia el inferior jerárquico, ¿no? En ese contexto, ¿toda orden emitida por un superior jerárquico inhibe de responsabilidad a su inferior? A ver, tengamos ahí en cuenta lo siguiente, que por principio de jerarquía, ahí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por principio de jerarquía, estamos nosotros, o para qué funciona el principio de jerarquía, ¿no? Eso no debemos olvidarnos. Primero, debemos tener en cuenta que nosotros, como funcionarios del sector público o del servicio civil, tenemos funciones que cumplimos cada uno de nosotros, que están establecidos en nuestros instrumentos de gestión. Y que nuestra vinculación con la administración pública se debe, ¿en base a qué? En base al respeto a la Constitución y a la ley. ¿No es así? No es al principio de jerarquía, es al respeto a la Constitución y a la ley. El principio de jerarquía sirve para el tema de organización administrativa. Sirve para saber a quién le corresponde en caso de resolver la competencia de la emisión de actos administrativos. Pero no significa que el servidor público esté sujeto en relación al principio de jerarquía a obedecer lo que dice su superior. No, porque a quien tiene que obedecer, a quien le debe lealtad, es a la Constitución y a la ley. Entonces, él está para cumplir lo que dice la ley, no lo que diga su superior. Ahora, ¿qué pasa si de su superior viene una disposición? Y esa disposición, pongamos que sea ilegal. ¿Qué tendría que hacer en este caso el servidor? El servidor tendría que poner por escrito eso. Tendría que decir que esa disposición contraviene tal cosa. Pero si aún así él desea que lo cumpla, él se lo cumple, pero le deja indicado que es contrario a la ley. Eso sí tendría que ser. No tendría que acatar a rajatabla lo que diga su superior. Porque por principio de jerarquía, no es que le haga caso a lo que diga su superior. Sino, recuerden ustedes que por principio de jerarquía, si bien es cierto, tiene que dar cuenta, dar funciones bajo esta jerarquía, pero no significa que incluso le lleve a hacer actos ilegales. Eso no. Bien. Victoriano, sí. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Hacer una consulta. En el ejemplo anterior que usted dio, cuando viene fiscalización, de repente una bodega, tienda, lo que fuere, ¿no? Algún comercio. Como usted indicaba, si de repente llegan justo en el límite, ¿no? En realidad lo que va a hacer fiscalización es igual, o sea, si quiere aplicarlo, lo aplica y pone no quiso firmar y te aplica una multa, ¿no? Se supone que de ahí tú haces tu descargo en la municipalidad, mandas tu escrito, haces tu descargo y qué sé yo. Pero, ¿cómo yo justifico? Estamos hablando de una farmacia, ¿no? Una bodega, una lavandería. ¿Cómo yo justifico diciendo mi horario de trabajo es hasta acá?
yo necesito mostrar alguna prueba que ya mi horario de trabajo es hasta acá, hasta las 6 de la tarde, como usted dio, claro, como dijo hace un momento. Pero ¿cómo yo lo justifico? O sea, yo siendo una lavandería, siendo una bodega intermedia, siendo un lubricentro, estamos hablando de negocios medianos, no tan grandes, ¿no? Pero ¿cómo si yo solo lo... Mira, ¿de qué manera lo puedo porque yo puedo decir? Porque yo puedo decir en el escrito, bueno, mi horario de trabajo es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pero ellos pueden decir que yo tengo que sustentar eso con algún medio de prueba. Y usted sabe que este tipo de comercios que son medianos no los tienen, ¿no? Porque muchos están inscritos al RUS, creo que se paga 20 soles, 50 soles, entonces todos son intermedios. ¿Cómo se haría en estos casos? Puedes hacerlo, mira, supongo que debes tener trabajadores, ¿no? Eso sí, ¿no? ¿Sí, trabajadores? Claro, pero usted ya, sabe si tienes trabajadores en planilla, ya, esos trabajadores están sujetos a un horario. Y debes tener tu registro de ingreso y salida, ¿no? De tus trabajadores. Un cuaderno, un libro de registro, lo que quiera, porque es parte de la obligación de las empresas. Llevar un registro manual o llevar un registro electrónico, como quieras. Esos trabajadores se trabajan 8 horas. Y ahí está establecido su hora de ingreso, su hora de salida, su hora de ingreso, su hora de salida. De acuerdo, ese es uno. Dos, deberías, si sacan una licencia de funcionamiento, deberían colocar ahí sus horarios, ¿no? Horarios, su horario de atención al público, ¿no? De las 8 horas. También tienes ahí, para corroborar a qué horas llegaron ellos, supongo ahora casi todas las empresas tienen cámaras, ¿no? Tienen cámaras para poder indicar a qué horas llegó la inspección y a qué horas se retiró la inspección, ¿no? Entonces, si utilizamos todos estos medios, tenemos todas las pruebas que nos puedan ser necesarias, ¿no? Y poder adjuntar con un medio de prueba. Claro, pero sí, lo más factible que yo le escucho es decir lo de las cámaras, ¿no? O que en todo caso uno, así no tenga las cámaras, en el momento uno puede filmar la situación, ¿no? Sí. ¿No? Porque lo otro, para ser una empresa pequeña, por decir, los comercios como les comentaba yo, difícilmente tienen pues trabajadores que están en planilla, pues, ¿no? Trabajadores que están en planilla, difícilmente tienen el conocimiento de que podrían poner horario dentro del permiso de la licencia de funcionamiento, porque comúnmente no ponen horario, ¿no? No sí deberían tener, en planilla. Entonces, sí deberían tener, por lo menos uno deberían tener en planilla, por lo menos. Claro, uno. Pero usted se puede manejar, como eso es manejable, la realidad, porque usted sabe que una cosa es lo que nosotros podemos trabajar acá en clases, en papel, pero la realidad muchas veces no lo refleja. Entonces, para poder justificar eso, mira, pero te sugiero yo, dentro de la legalidad. Yo sé que lo que tú me dices es cierto, que la mayoría va a la ilegalidad, pero recuerda. Pero no es ilegal, porque si uno trabaja bajo recibo por honorarios, no vendría a ser ilegal, porque estás dando un medio de prueba, ¿no? Y en el. Tener recibo por honorario. Eres locador de servicio y por lo tanto no tienes horario. No, es ilegal, porque una cosa es que una empresa, salvo por la naturaleza de la empresa, se justifique que tengas ese tipo de servicio, ¿no? Que tengas el servicio, un servicio de, no de trabajador de planta, sino un servicio de un locador, porque un locador es un externo, no es un interno. Y entonces deberías tener, por lo mínimo, deberían tener un trabajador en planta. Si no, ¿cómo es que se mantiene esa empresa? ¿No? Alguien hace las funciones administrativas, alguien tendría que hacerlas. Por más pequeñita que sea la empresa, alguien tendría que estar, no tendría que hacer recibo de honorarios, porque el recibo de honorarios es un locador que está por horas ahí y que se va. Pero alguien tendría que hacer la labor administrativa, por más pequeña empresa que sea. Ese trabajador debería marcar su entrada y salida siempre, y ese debería ser un medio de prueba para el tema de la jornada horaria de la empresa, ¿no? Ese sería lo ideal. Si no, mañana más tarde pueden estar sujetos a control, y de hecho que van a ser sancionados, porque que exista una empresa y que no haya un trabajador en esa empresa, a cualquiera le hace pensar un poco bastante bien extraño, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bien, seguimos. ¿Quién más?
Lindman, sí, adelante. Adelante. Doctora, doctora, muy buenas noches. Buenas Primero, noches. Felicitarla por su ponencia. Tenía una duda respecto a los principios del derecho administrativo. A nivel doctrinario, bueno, he leído el libro del maestro Pacori. Él reconoce tres principios, que es el principio de legalidad, el principio de interés público y el principio de transparencia. Y bueno, creo que esto varía mucho, incluso sí. Le he escuchado yo su ponencia que aborda otros principios. Entonces, mi duda va enfocado en eso, que ¿cuáles son los reales principios o varía mucho o es dependiendo de la doctrina que a veces abordan, pues, ¿no? los autores de ellos, que es diferente, pues, propiamente a la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Entonces, ahí ya no puedes cambiar porque la misma ley lo establece. Pero en cambio, a nivel doctrinario veo que varía mucho. Entonces, mi duda es, entiendo yo que nos tendremos que guiar, pues, de acuerdo a la doctrina. Así es. Generalmente, nosotros recordemos que nuestro derecho administrativo tiene preeminencia europea, ¿ya? Entonces, yo lo que te sugiero es que, como tiene preeminencia europea, es más, el TUO es casi el 90% europeo, de la 27.444. Si es así, entonces nos debemos basar sobre la doctrina europea para establecer los principios del derecho administrativo. Yo te he alcanzado dentro de la concepción europea del derecho administrativo, ¿no? Pacori, gracias, también tiene algunas cosas, solo que él ya lo saca de aplicación práctica, pero que no también están jalados de los pelos, están dentro de lo que es, ¿no? Pero dentro de una doctrina europea, los que yo te he dicho son los que priman ahí. Gracias. Ok. Seguimos. Manuel. Freddy. Doctora, buenas noches. Quiero hacerle una consulta con relación al principio de jerarquía. Supongamos o imaginemos este ejemplo, ¿no? Yo, administrado, le solicito a una institución pública que se encuentra adscrita a un ministerio, ¿no? Mediante formulo una solicitud peticionando que se realice, ¿no?, una determinada función que es de su competencia. Dentro de los plazos que establece el TUO de la ley 27.44, pero vencidos los plazos, no sé, como derecho constitucional no recibo ninguna respuesta por escrito de parte de la institución. Yo presento lo que es una queja por defecto de tramitación. ¿Estamos? Sí me va entendiendo, ¿no? Claro. Presento, pero quien tiene que resolver en este caso, como la institución pública se encuentra adscrita a un ministerio, quien tiene que resolver en esa queja por defecto de tramitación va a ser el ministerio, ¿cierto? Así es. Ya, supongamos que ya pasaron 2-3 meses y no obtengo una respuesta por parte de ese, o una respuesta, ¿no? O no se resolvió la queja. Tanto la institución pública adscrita con el ministerio, o sea, no por ninguno de los dos lados hay una respuesta. ¿Hacia dónde tengo que derivar eso? Porque calculo que hasta ahí ya se agotó la parte de la vía administrativa, ¿cierto? A ver, mira, recordemos nosotros dos cositas importantes ahí, Freddy. ¿Qué es la queja? La queja es un trámite... es un trámite administrativo para responder por defectos de algo, ¿no? Sí. Ya, pero ese lo hago porque existe un procedimiento administrativo previo, en giro, ¿no? Si existe un procedimiento administrativo en giro, entonces este procedimiento administrativo en giro va normal caminando. Y yo, paralelo al procedimiento administrativo en giro, tramito una queja para que sea el superior jerárquico quien me lo resuelva. O sea, yo me quejo ante su superior de quien está tramitando el procedimiento, ¿no? Este superior, por cuerda separada, debe resolver el tema, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Y hay un plazo, ¿no? Hay plazos para resolver la queja. Son cortos, ¿no? 5 y 3. Ya. No lo ha hecho en este periodo de plazo. No resolvió mi queja. Y el procedimiento sigue, continúa, no va a parar, el procedimiento continúa normal. Pero la queja no me lo resuelve. ¿Qué hago si mi queja no me resuelve? Esa es tu pregunta, ¿no?
Sí, ¿qué así hago es. Si el procedimiento? Porque el procedimiento sigue normal. Claro, el procedimiento continúa, pero el superior jerárquico en ese caso no me ha resuelto la queja por defecto de tramitación. O sea, ¿qué salida o ese es el tema? ¿Hacia dónde o qué rumbo se debe tomar? Claro, en ese caso, mira, si es que ya has tramitado tu queja y tu queja no ha sido respondida, ¿qué te queda? Te toca presionar. ¿Cómo presionas? Le comunico a la OSI. Le comunico a la OSI que este titular no está cumpliendo con sus funciones de resolver mi queja. ¿Qué más puedo hacer? Además de comunicar a la OSI, puede ser inicio de un PAD, ¿no? Puede ser un inicio de PAD, de poner de conocimiento que no está cumpliendo con sus funciones y que dé inicio a un PAD también. También, ¿qué puedo hacer? De repente también lo que puedo hacer es hacer una denuncia penal, ¿no? Le hago una denuncia penal contra el titular porque no está resolviendo mi queja, ¿no? Cualquiera de estas tres vías, tú puedes presionar. Ah, ¿no? Ok. Lo que no me queda claro, el procedimiento administrativo disciplinario se lo inicia ante qué, formulo el escrito, pero ante qué institución o organismo es el que va a reseccionar. En el procedimiento disciplinario lo que haces es tú poner de conocimiento al secretario técnico de la entidad, ¿no? Pone de conocimiento, ahí lo van a evaluar, pero te digo que no es tan eficaz, ¿eh? Porque como es dentro de la entidad, todos se ayudan ahí, casi no vas a encontrar mucho eco. Pero puede ser este control interno, a la par, ¿no? Sí, puede ser paralelo. A control interno sí puedes ir. Y ellos control interno del mismo ministerio, ¿cierto? Así es, control interno del ministerio o hacer la denuncia penal y de repente control interno pone de conocimiento a OSI y por ahí te orientas. Denuncia penal en este caso sería por omisión de funciones, ¿cierto? Así es. Ya. Listo, doctora, muy amable, me abrió el panorama. Gracias, Mike. Ok, ya está bien. Muy bien. Bien, entonces, a ver, ¿tenemos algunas otras dudas, consultas por parte de ustedes? Sí, Richard, adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Una consulta. Se trata de un procedimiento administrativo por una multa que pusieron a un familiar y presenté la apelación y ya van 13 días hábiles que no se pronuncian. Y mi consulta es simple si eso está sujeto a silencio positivo o negativo. A ver, presentantes, ¿qué dijiste? ¿Es una apelación? Richard, no te escuché muy bien. Richard. Sí, presentaste una apelación y van 3 días. Ya, pero si estamos dentro de la 27, van 13 días, ya. Pero si vamos dentro de la 27, ¿cuántos días tienen para resolver? 30 días, ya. Entonces son 30 días, entonces estamos en 13 días, estamos dentro del plazo todavía que tiene la administración. Ahora, ¿qué pasa si la administración se pasa? Tendrías que dar por agotada la vía administrativa. Presentas tu recurso, un escrito, y dices, habiendo ya transcurrido el plazo que tenía de los 30 días, de acuerdo a la 27, ojo, pero tienes que verificar si estás con la 27 o de repente estás con una ley especial, porque en la ley especial a veces varían los plazos, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. Pero si estás dentro de la 27, dirías que en aplicación a la 27 ya transcurrieron los 30 días, y entonces das por agotada la vía administrativa y vas al contencioso administrativo. Y cierras ahí. Pero cuando pasen los 30 días. Todavía no pasa, estás en 13. Ah, ok. Sí, eso nada más. Se trata de una municipalidad, supongo que está en la 27. En la 27, con la 27. Gracias. Así es, listo. Bien, ¿alguna otra consulta? Sí. Sí, con relación a ese mismo ejemplo, cuando, por ejemplo, supongamos que sea una ley especial en este caso, ¿no? Solicitando información por la 27.806, creo que de acceso a la información y transparencia pública. En ese tema, vencido el plazo, quien tiene que resolver es el tribunal, ¿cierto? Transparencia. Claro, pero ahí ya no es un tema de que agotada la vía y te vas por un contencioso administrativo, ¿no? Ya no, ¿no? No, ahí tiene que resolver transparencia, resuelve
y transparencia le conmina a la entidad a que la entidad resuelva. ¿Solamente si conminación no es sanción? Sí, lo sanciona también, inicia un procedimiento sancionador. Ok, gracias. Listo. Bien, bien, entonces, estimados alumnos, ha sido todo un placer poder trabajar con ustedes. Espero les haya gustado la clase de hoy día sobre esta parte importante del derecho administrativo. Como saben, hablar de derecho administrativo es hablar de un mundo. Es todo un mundo y a mí me fascina ese mundo del derecho administrativo, me gusta, es una de mis especialidades preferidas. Y espero les haya gustado a cada uno de ustedes. Les agradezco por haber estado aquí conmigo estas 2 horas que los hemos llevado muy bien. Se nos ha pasado el tiempo tan rápido y seguro que habrá otra oportunidad de poder con ustedes conversar, dialogar más sobre el derecho administrativo. Muchas gracias. Muchas gracias también a la invitación a CEFOCAT.